El fútbol es una industria todopoderosa que impacta a muchos niveles en todo el planeta, arrancando su completa globalización en los años 90 y convirtiéndose en un negocio gigantesco, aunque las más grandes rebanadas del pastel se las repartan unos cuantos. No obstante, en los últimos años, esa mezcla de sueldos multimillonarios y traspasos estratosféricos ha inflado una burbuja fangosa que parece estar por explotar, así que los grandes equipos del mundo están buscando alternativas para sanar unas finanzas que ellos mismos desahuciaron. Entre sus muchas ideas se mastica la creación de la Superliga, que sería como un club al que solo unos cuantos ricachones pueden acceder, dejando las sobras a los más pobres, quienes apenas si pueden competir contra las plantillas que acumulan a los jugadores de más calidad. Uno de esos eventos en los que se puede medir la increíble desigualdad futbolística es el Mundial de Clubes, nuestro objeto de estudio en este video, que parece estar a punto de sufrir una renovación absoluta, si es que los dueños del balón permiten sus modificaciones, o de plano deciden aniquilarlo lentamente. Hoy te narro, edición por edición, cada uno de los torneos anuales entre los campeones de las confederaciones, que inició como la competición definitiva, donde se podían medir poder a poder americanos, asiáticos, europeos, africanos y oceánicos, pero que a últimos tiempos se ha convertido en un trofeo casi obligatorio para las escuadras del viejo continente. Codiciada por todos los jugadores y fanáticos, la Copa del Mundo es la fiesta definitiva del fútbol, donde el orgullo se pone en juego. Las manos sudan y los hinchas rezan a los dioses deportivos para que estén de su lado y lleven la gloria a la zona que representan. A lo largo de los años se han hecho intentos para replicar la emoción de este torneo y trasladarlo a las organizaciones cotidianas del balón, los clubes, esos que pueden representar clases, ideologías y estilos de vida locales, pero también englobar y convertirse en enormes masas de fervor. El origen de enfrentamientos entre conjuntos de distintas naciones data de 1876 en el Reino Unido, donde se celebraba el Campeonato Mundial de Fútbol, aunque dicho nombre tenía muy poca razón de ser, pues se enfrentaba al ganador de la FA Cup en Inglaterra y el de la Copa Escocesa. El primer ganador fue el Queen's Park, que aplastó 6-0 a Wanderers, con lo que surgió una tradición de competir sin temporalidad fija y con otra variedad de nombres como Campeonato del Reino Unido y Campeonato Internacional de Clubes. Aún así, el honor no era resaltado en los medios, que utilizaron el término de mundialista hasta 1887, cuando Aston Villa venció 3-0 al Hibernian. Para 1895 continuaron los experimentos, esta vez con el enfrentamiento de ganadores de la liga y no de copa. Sunderland se alzó con el honor tras imponerse 5-3 al Heart of Midlothian, aunque irónicamente lo hizo con puros jugadores escoceses en el camp, que se habían mudado al país vecino para desarrollarse como profesionales. Poco a poco otras regiones comenzaron a incorporar dicha práctica, pero la FIFA señala que el primer intento de crear un torneo mundial ocurrió en 1909, cuando se sostuvo el trofeo Sir Thomas Lipton en Italia, que contó con participación inglesa, italiana, alemana y helvética. Dicha edición fue engalanada por el Torino 11, Deportivo Sturgarter, Winterhart y el West Auckland, cuadro amateur que repitió la corona en la segunda y última edición durante 1911, y que contó con la participación de equipos existentes hasta la fecha como la Juventus, el Torino y el FC Zurich. Tuvieron que pasar 40 años para que los europeos brincaran el charco y otro enorme paso se diera con la creación de la Copa Río, promovida y creada por la Federación Brasileña tras la idea de Mario Filho, un periodista deportivo que aprovechó el Mundial de 1950 para popularizar su visión. A pesar de que su propuesta entusiasmó también a Jules Rimet, la FIFA no se involucró oficialmente y en su lugar envió a dos oficiales para ayudar en la organización, Ottorino Barassi y Stanley Rose, futuro presidente de la máxima organización futbolística entre el 61 y el 74. La intención original era invitar a 16 monarcas de las mejores ligas, pero se acortó a 8 con los reyes de Uruguay, Italia, España, Inglaterra, Portugal, Escocia y dos brasileños. Por cierto que Argentina fue excluida como venganza por negarse a acudir al Mundial tras una enemistad entre ambas federaciones, mientras que Alemania y toda la cortina de acero quedaron fuera por las tensiones posbélicas. A pesar de todo, el interés de los equipos top fue inexistente. Tottenham, Newcastle United, Hibernian, Barcelona y Atlético de Madrid rechazaron la invitación, lo que obligó a extender fronteras y buscar otras opciones. Milán, el campeón reinante de la Serie A, tampoco se animó a participar debido a la cercanía del torneo con otra competencia, la Copa Latina, un experimento internacional que no contemplaba a nadie de América u otros continentes y que resultó ser una piedra en el zapato, pues se robó parte de la atención. El torneo se dividió en dos grupos, con el Vasco da Gama encabezando uno y la Juventus otro. Ambos eran favoritos para medirse en la final, ya que el almirante contaba con 8 campeones mundiales, mientras que la vecchia signora contaba con figuras como Carl-Heinz Hansen y John Pärst.
Sin embargo, nadie esperaba que el Verdão diera la campanada. Primero tras eliminar 2-1 en el global a su rival nacional, y luego al pegar a los italianos 1-0 en la ida y 2-2 en la vuelta, con una gran actuación de Liminha, joven de 21 años que inició el torneo en la banca, pero anotó el segundo de su equipo en el Maracaná, ante 100.000 almas. El siguiente año fue el Fluminense el que salió con el brazo en alto tras doblegar 4-2 al Corinthians en el global. En esa ocasión participaron Libertad de Paraguay, Sporting, FC Saarbrücken, Grasshopper y Peñarol, aunque solo estos tres últimos y los brasileños eran campeones de sus países. El torneo finalmente se extinguió, sin dar reconocimiento oficial a sus ganadores. Sin embargo, abrió las puertas para la creación de otras competiciones, como el Mundialito de Clubes celebrado en Venezuela, el Trofeo Mohamed V, importante por incluir a África frente a europeos, y el Torneo de París. De este último fue que nació la Copa Intercontinental, el gran peldaño en el que pisó el formato que conocemos actualmente. La Intercontinental se hizo realidad gracias a Henri Delaunay, dirigente francés propulsor de la Eurocopa y árbitro obligado al retiro cuando en un partido se tragó el silbato, materialmente, y se rompió dos dientes por un fuerte balonazo en la cara. La idea siempre fue medir al monarca de Europa y al de Sudamérica, al ser consideradas como las confederaciones más fuertes, por lo que las múltiples solicitudes de otras zonas no fueron aceptadas. Para encontrar al representante de la Conmebol, se creó la Copa de Campeones de América, a la postre Copa Libertadores, que vio a Peñarol coronarse por primera vez tras vencer al Olimpia, con lo que se ganó su boleto para jugar ante el Real Madrid en una serie de dos encuentros. El primero celebrado en Uruguay, el 3 de julio de 1960, con empate a ceros. Para la vuelta hubo que esperar dos meses, hasta el 4 de septiembre en el Santiago Bernabéu, con una audiencia de 150 millones entre 13 países. El cuadro blanco brilló con sus figuras Puskas, Di Stéfano y Gento, con lo que aplanaron 5-1 a los carboneros. A partir de entonces, el torneo se hizo una realidad, que año con año contó con nombres como Benfica, Santos, Milán, Inter, Racing, Celtic, Manchester United, Feyenoord, Ajax, Independiente y Juventus, hasta 1975, cuando se canceló por primera vez. Decir que fue una constante no significa que estuvo libre de problemas. La rudeza sudamericana provocó molestia en el viejo continente, motivo por el cual varios equipos se negaron a asistir, por lo que algunas veces fueron los subcampeones, mientras que en el año mencionado y en el 78 de plano se tuvo que suspender. Uno de los episodios más recordados fue el de la edición de 1967, mejor conocido como la Batalla de Montevideo, donde Racing y Celtic se enfrentaron para el partido de desempate, en un encuentro caótico, al que llegaron tras igualar 2-2 en el global. El odio deportivo entre ambos fue creciendo durante la serie, debido a las constantes faltas de la academia, y desembocó el 4 de noviembre en la cancha del Centenario, que fue rodeada por una barrera de acero y alambre de púas. A los 23 minutos, el referee paraguayo Rodolfo Pérez Osorio tuvo que parar el partido por la intensidad de las patadas, y amenazó a los capitanes, que no hicieron caso, por lo que se desataron trifulcas detenidas solamente por la irrupción de elementos policíacos en el alfombrado, y la expulsión de 6 jugadores, entre ellos el Coco Basile. Un total de 51 faltas fueron sancionadas, además de todas las que se pasaron por alto. Este no fue el último episodio problemático, pues un par de ediciones posteriores, los jugadores del Milán, Pierino Prati y Néstor Combán, fueron sacados del campo por estar noqueado el primero y tener fracturas de nariz y mandíbula el segundo. Aún así, el torneo continuó jugándose y arrojando números muy parejos, con 22 triunfos para Conmebol y uno menos para la UEFA, cuyo mejor representante fue Italia al ganar 7 veces la competición, mientras que los argentinos fueron los más destacados en general, tras alzarla 9 veces. Luego de muchos intentos, el 7 de junio de 1999 la FIFA oficializó el Mundial de Clubes e hizo realidad el sueño de tener una competición que realmente incluyera a los campeones de cada confederación. La idea, según Joseph Blatter, la presentó Silvio Berlusconi durante diciembre del 93 en Las Vegas, y empezó a tener sentido a partir del hecho de que cada continente contaba con su propio torneo oficial, por lo que la posibilidad de ver a los monarcas representar su terreno era algo por demás atractivo. Fue Brasil el país elegido para albergar la justa. Los organizadores trabajaron para hacer su idea atractiva ante los ojos del mundo, pues en Europa se veía con escepticismo la creación de esta disputa, más aún con la existente Copa Intercontinental, que no cesó de jugarse debido a las negativas del patrocinador oficial Toyota de ceder el dulce. El premio de 28 millones volvió más amistosos a los equipos y permitió una exitosa venta de 40 millones de verdes a 15 países a cambio de los derechos de transmisión, mientras que figuras como Sir Bobby Charlton mostraron su entusiasmo ante este nuevo torneo. El 14 de octubre de 1999 se realizó el sorteo en el Hotel Copacabana de Río de Janeiro, aunque todos
estaba planificado para celebrarse en dicho año, las cosas se tuvieron que reprogramar para celebrar así el inicio del nuevo milenio y conformar definitivamente a los participantes. El primero fue el Manchester United, campeón de la Europa League, donde los hijos de Ferguson lograron una voltereta milagrosa en los últimos segundos ante el Bayern Múnich. Por parte de Sudamérica asistió el Vasco da Gama, campeón de la Copa Libertadores tras vencer 4-1 al Barcelona de Guayaquil en el marcador global. Necaxa acudió en nombre de la CONCACAF tras vencer 2-1 al Alajuelense. Al Nasri, ahora hogar de Cristiano Ronaldo, se presentó en favor de los asiáticos tras ganar la AFC luego de empatar 1-1 con el Pohang Steelers, pero beneficiarse del gol de visitante. De África llegó el Raj Casablanca, que reinó la CAF tras derrotar en penales 4-3 a la Esperanza de Túnez, mientras que por Oceanía irrumpió el South Melbourne, que aplastó 5-1 al Nadi. Los dos lugares restantes fueron ocupados por el Real Madrid, invitado de FIFA tras ganar la Intercontinental 2-1 a Vasco da Gama, y el Corinthians, conjunto protagonista de esta primera historia, que arribó sin título que ostentar, pero obtuvo su derecho tras levantar el trofeo del torneo local. El sorteo colocó al Timao en el grupo A, junto a los representantes africanos, asiáticos y el durísimo Real Madrid. Su debut se dio el 5 de enero del 2000 ante el Raj Casablanca. A los 13 segundos pudo llegar el primer tanto, pero la chilena de los brasileños se fue muy por encima. Y después una oportuna intervención del arquero, seguido por la defensa, ahogó el festejo. Un balazo de fuera llegó a las manos del golero, y después una chalaca de Marcelinho levantó a los hinchas de la grada. Los Esmeraldas respondieron por el sector derecho, pero su disparo encontró pierna rival para mandar a la esquina. De taquito inició otra aproximación, no obstante la bocha solo se fue a un costado, y después un derechazo de los albos se fue a pasear a la tribuna. Kleber desbordó y puso un penal en movimiento, que por más increíble que parezca no entró. Al 45 Ederson escandaló a todo el mundo tras ser derribado en el área, mientras que a nada del pitazo fue el meta del cuadro africano, quien mantuvo el cero. Luisao cerró la pinza en el complemento para abrir el ostión, un córner casi se convierte en gol olímpico, pero se quedó en suspiro. La saga del Timao se hizo bolas con la redonda, pero Indio la sacó a volar, y después una llegada a destiempo abrió la puerta del segundo gol, donde la de gajos fue al arquero, al travesaño y al zaguero antes de ir al marcador. Casablanca tocó la puerta desde afuera y luego estuvo a nada de que le abrieran la propia entrada de su casa, cuando un despeje del central pegó en el palo y casi se convierte en el tercero. Las redes ya no bailaron, y con el triunfo asegurado, los anfitriones se prepararon para su segundo encuentro, el más complicado, pues se verían las caras contra el Real Madrid. El duelo no decepcionó. Roberto Carlos soltó una de sus acostumbradas bombas, que solo se fue merodeando, y después Casillas tuvo que salir a despejar, lo que parecía un intento de peligro. El ibérico tuvo que batirse a fondo para contener otro cañón y despejarlo ante la insistencia rival, que no daba tregua. Finalmente los merengues tuvieron un respiro, cuando el lateral izquierdo le pegó con tubo hasta el corazón del área, donde apareció el desvío de Anelka para poner el primero. Los de negro empataron casi de inmediato, pero el nazareno marcó falta para dejar las cosas como estaban, hasta que una falla inocente en zona baja culminó en los pies de Dius para firmar el empate. Iker volvió a ponerse de líbero para cortar, y luego una maravillosa triangulación levantó a los narradores del asiento. Después de un movido primer tiempo, se reanudaron las acciones con un zapatazo a las manos del futuro campeón del mundo en 2010. Y posteriormente Nicolás mostró por qué en sus tiempos era considerado un delantero de peligro, aunque no mojó. El Timao dejó la más clara, y a continuación un izquierdazo de la Casa Blanca salió chorreado en respuesta. El Capi Rincón también se unió a la fiesta de disparadores, pero sin suerte, mientras que Corinthians se salvó del segundo. Los defensas tuvieron que batirse por aire y tierra para despejar, pero Ederson hizo una de esas filigranas que rompen el trámite del partido, y tras subirse a la motocicleta sacó una raya imparable que le dio la vuelta a las cosas. Dida voló, pero el gusto duró poco, pues nuevamente el killer francés se hizo presente para repartir los puntos entre ambos clubes, aunque el sabor de boca fue amargo para el Puma, pues falló un penal que pudo significar la victoria y un final para esta historia que hubiera sido totalmente distinto. En el último encuentro tocó el turno de medirse ante el Al Nasri. Los amarillos dieron la bienvenida con una fuerte entrada al segundo 20, por lo que el árbitro amonestó al infractor con el mismo color del uniforme. La primera fue de los asiáticos con un fierrazo que sacó pintura al palo, y después la comba brasileña estuvo a nada de abrir la hoja de anotadores, de no ser por un manotazo salvador. Nelson de Jesus se puso la capa tras un remate a bocajarro, y luego Ricardinho sacó la magia brasileña para desparramar rivales en zona caliente y guardar a la protagonista, con lo que llegó el festejo. ¡Un lindo pase de Edilson! A finta espetacular do Ricardinho bateu no meio. Cojale, a bola foi em cima dele e não achou. O Corinthians sai na frente aqui no Morumbi. Corinthians 1, Al Nassr 0, teve desvio. Luisão ampliou a conta. Vital para decretar quién calificaría la final, ya que en el torneo no habría semifinales, y los dos primeros de su respectivo sector se enfrentarían para definir al campeón. Sin embargo, el colegiado negó el tanto por fuera de lugar. Otra estirada bajo la cortina para ampliar la cuenta,
mientras que los árabes no desperdiciaban sus oportunidades de incomodar. El 9 local no se perdió una, sino dos, imperdonables con el arco abierto. Y otra vez el fantasma del empate estuvo rondando, de no ser por las manos seguras del guardameta. El trámite se complicó cuando Daniel se ganó el pase expresa a las duchas, al desentenderse del balón. La más clara para los huéspedes llegó tras un testarazo, que se abrió dramáticamente. Algo que volvió a ocurrir poco después, aunque esta vez por un zurdazo. Nuevamente, el Al-Nasri demostró que jugar con el cuchillo entre los dientes se le da y puso a temblar a todos tras su aproximación, que acabó en las manos del enguantado. Mientras que Rincón se vistió de héroe tras pisar el área y darle el sí a una hermosa jugada de toqueteiro sudamericano. El horizontal privó a los asistentes de gritar otro más y después una verdadera grosería del 7 hizo lo mismo. El resultado ya no cambió, por lo que brasileños y españoles tuvieron que ir a la diferencia de goles para desempatar, luego de sumar 7 puntos cada uno. Ahí los números estuvieron del lado amazónico, que se enfrentarían en la final del mundo a un viejo conocido, el temible Vasco da Gama de Romario. El encuentro se llevó a cabo el 14 de enero en un estadio Maracaná, que albergó a 73.000 almas efusivas por hacer historia, en contraste a la desilusión europea. El Chapulín fue presa de su baja estatura y no pudo empujar la primera en un tiro de esquina, y un niño, quien se hizo leyenda en el León gracias a su maestría para los libres, probó por esta vía sin contundencia. Elton se quedó con el ensayo de fuera. Miranda sacudió la de cuadros, aunque por el lado incorrecto. Dida se puso de rodillas para contener, y luego fue su colega quien se tendió para mantener segura la cabaña. La número 5 coqueteó con alegrar a Corinthians, pero al final se negó a entrar ante el derechazo de Dios. Pablo se encontró con la pelota flotando en el rectángulo y la cacheteó con dureza, pero tampoco se dio ante sus encantos. Marcelinho amagó con resolver el encuentro, pero se quedó cerca y fue necesario ir al tiempo extra. La más clara fue resuelta tras una estirada de Dida. El mundo reclamaba a su primer monarca y lo encontraría desde los 11 pasos. Los capitanes Rincón y Huaixinho abrieron con éxito, el primero con un mini infarto tras empalmarla primero en el metal y el segundo también con dramatismo, al casi ser atajado. Los ingresados Bayano y Alex tiraron con clase, después Luisão la puso imposible de parar, algo que Gilberto no, por lo que las cosas se pusieron color de hormiga para el Vasco. Edu sin distancia puso el cuarto de la serie, Viola mantuvo con vida a su equipo y en el quinto turno se definió todo. Marcelinho se la regaló a Helton, pero llegó Edmundo, apodado el animal, que cobró como uno y la mandó a cualquier parte para darle a celos dirigidos por Osvaldo Oliveira a uno de los títulos más importantes de toda su historia. ¡Corinthians! ¡Campeón del mundo! Edmundo bateu para fora o penalti. ¡Festa corintiana no Maracaná! Tras el exitoso experimento, se esperaba jugar la siguiente edición en tierras ibéricas, esta vez con 12 equipos y un sorteo a desarrollarse en Coruña el 6 de marzo del 2001. Sin embargo, todo se fue al garete el 18 de mayo, debido a una combinación de factores, el más importante la quiebra del ISL, socio comercial de la FIFA. Un intento de repetir la justa se hizo en 2003, con 17 países disputando la sede, aunque tampoco se llevó a cabo. Finalmente, y tras el acuerdo de disolver la Copa Intercontinental, se anunció en 2004 el regreso de la competencia a disputarse en Japón durante diciembre del año siguiente. Los cambios para esta nueva versión llegaron en el formato, donde irónicamente el campeón anterior no había levantado ningún trofeo continental, sino local. Mientras que esta vez no habría invitados, y solo 6 conjuntos se disputarían la gloria, todos ellos monarcas de sus respectivas confederaciones. El ganón sería el Sao Paulo, equipo de la Conmebol que asistió como ganador de la Libertadores tras doblegar 5-1 en global al Atlético Paranaense. Los blancos tenían nombres como Rogerio Ceni, temido arquero goleador, Junior, campeón del mundo en 2002, y Diego Lugano. El resto de los invitados fueron el Liverpool, que venció al Milan en aquella final legendaria en Estambul, donde remontaron un 0-3 en el segundo tiempo. El Sydney FC, que hizo sus maletas tras vencer 2-0 al Magenta, y el Al-Ahly egipcio, tras imponerse 3-0 en el global aletual. De CONCACAF acudió el Saprissa, cuando los ticos superaron 3-2 a Pumas, y se convirtieron en el único equipo no mexicano en asistir, hasta que Seattle Sounders pudo llegar a la última edición, que ya te contaré más adelante. Por último, representando a Asia, participó el Al-Ittihad. Limitar la cantidad de participantes a 6 trajo como consecuencia un beneficio tanto al campeón de Sudamérica como a los europeos, que librarían la fase de cuartos de final para llegar a las semifinales sin necesidad de verse las caras entre ellos. Muy conveniente para el espectáculo, pero también para el negocio. El 11 de diciembre arrancó la competencia en Tokio,
donde los árabes vencieron por la mínima al representante de África, y con ello se convirtieron en el rival de los paulistas, al que enfrentaron 3 días después. Lugano cabeceó por afuera y le costó creerlo. Después Amoroso se le acomodó de pechiño y abrió el marcador con un diestrazo que encontró desvió en la defensa. El propio goleador pudo ampliar con un testarazo, pero el baile de las mallas llegó en el otro costado, luego de que Nor aprovechara un rebote al centro del capitán, que a posteriori debió emplearse para desviar un balazo de Calvo. Apenas regresando del refresco, surgió la figura de Amoroso para hacerle un cariñito a la bocha y empujarla. Tras una caída, se marcó penal, donde el golero pateador aumentó sus impresionantes estadísticas para ponerle tranquilidad al asunto. Los blancos estuvieron a nada de marcar en propia puerta, y en la siguiente jugada los felinos redondearon el favorcito tras aparecer en un córner para recortar distancias. Aloisio desperdició la oportunidad de despegarse otra vez, y luego el drama rodó a la par de la número 5, que no encontró destino certero en la zona caliente. Así Alain Sar sonó su ocarina y decretó el pase de los sudamericanos a la gran final. Ahí se midieron ante Liverpool, que dejó en el camino a los morados, con doblete de su torre Peter Crouch y uno más Steven Gerrard. Los dirigidos por Rafa Benítez eran un equipo sobrado en corazón, que contaba con varios españoles, comenzando por el técnico. Destacaba la presencia del arquero Pepe Reina, Luis García, Xavi Alonso y Fernando Morientes, quienes estuvieron en el 11 inicial el 18 de diciembre en Yokohama ante más de 66.000 espectadores. El primer susto fue un cabezazo red que pasó desviado, y después el cancerbero ibérico se vio forzado a sacar los puños para despejar el peligro. Al 26 fueron solo 3 toques los que requirió el Sao Paulo para lograr el del campeonato mediante Mineiro, que definió con fealdad. Toque de bola, posición legal, Mineiro bateu, gol. El equipo de la ciudad de los Beatles respondió con un frentazo descompuesto y una serie de intentos que no encontraron destino en la cabaña, hasta que un balón parado colgó el peligro, aunque Semi reaccionó estupendo. Después Stevie G sacó uno de sus característicos dardos, pero el guardameta de poco pelo se mantuvo estoico. Luego el abanderado anuló un tanto de García por fuera de juego. Una chilena del Moro estuvo cerca de hacer de las suyas, y después fue nuevamente el uno quien bajó la cortina. Liverpool equiparó con un izquierdazo de Hipia, pero Archundia anuló la acción por falta, y después la redonda cayó a las manos de un imbatible guardián, que le negaba una y otra vez la igualdad a sus rivales. Una vez más, el arbitraje apareció para negarle el tanto conseguido de los europeos, que siguieron probando con disparos hacia el costado derecho. Las cosas permanecieron así, y el dominio brasileño se mantuvo un año más. Cámaras, y você, torcedor brasileiro en todo Brasil. São Paulo, tricampeão mundial de futebol. En 2006, el nombre del Campeonato Mundial de Clubes cambió a Copa Mundial de Clubes, y el monarca fue el Inter de Porto Alegre, quien llegó a la cita tras vencer al vigente campeón de la Copa Libertadores y del mundo, el Sao Paulo. Acudieron también el Barcelona de Ronaldinho, que se coronó en París tras vencer al Arsenal 2-1, el América de México, que le ganó en prórroga al Toluca con el mismo marcador, el Yeongbuk Hyundai Motors, que le pasó por encima 3-2 en el global al Al Karamah, el Auckland City tras vencer 3-1 al Pirae, y un viejo conocido, el Al Ahly, que repitió asistencia al vencer al Sfaxien. El 10 de diciembre se enfrentaron los campeones de Oceanía y de África, dando como vencedor a este último, por lo que se midieron ante el representante de Conmebol en Tokio. A los 9 minutos hubo un doble toque de cabeza que fue directo a la malla, pero el nazareno anuló la acción, mientras que una falla grosera dejaba a todos boquiabiertos un par de jugadas después. Un joven Alexandre Pato, quien vivió una carrera llena de altibajos, se levantó en el rectángulo, pero su graznido no encontró respuesta, y después otro misil de los vestidos de blanco pasó cerca. El bloque se dio finalmente tras una jugada afortunada, donde la barrida africana habilitó a la futura estrella del Milan, que sin pensarlo mucho la tiró pegada al palo y para adentro. Un bombazo fue la manera de acercarse para los Diablos Rojos, que hicieron volar a Klemmer. Otro impacto violento se quedó en el vertical, que sonó con fuerza en el recinto, y a continuación un acrobático remate encontró su destino en el cielo, por lo que la ventaja se mantuvo así. La joya de Paraná se dio el tiempo de regalar destellos de magia al bailotear la redonda con el hombro, y Flavio consiguió el empate tras levantarse de chompeta, lo que heló el ánimo brasileño. Con la misma parte, pero en córner, Luis Adriano recuperó una ventaja que ya no soltaron, por lo que el duelo definitivo sería contra Barcelona, que aplastó 4-0 a las Águilas. A pesar de que las llegadas eran constantes, ningún arquero tuvo que emplearse a fondo, hasta casi llegado a los 20 minutos, cuando Klemmer estuvo a la altura para reaccionar ante un violento zapatazo y su contrarremate.
El plumífero número 11 quiso responder para los suyos, y después Wood Johnsen con su melena vikinga acarició la bocha, que pasó al costado. Nuevamente el islandés tocó el timbre con un trazo a la escuadra, que no bajó a tiempo. Y luego fue Jar Jar Binks por debajo de la barrera, quien hizo recostar al cancerbero, que no pudo evitar ensuciar su uniforme minutos después, al recorrer el arco ante otro intento de su compatriota. El campeón de la Libertadores se defendió con varios derechazos poco efectivos, pero nuevamente fueron los culés quienes exhibieron peligro mediante Xavi, quien primero no direccionó su remate, y luego pudo provocar un autogol, de no ser porque la diosa fortuna le sonrió a los brasileños. Fue a 10 del final cuando se quitó el cerrojo, esto gracias a Yarley, que aguantó la carga de Puyol, controló y miró la llegada por izquierda del recién ingresado Gabirú para que este recibiera y soltara el punterazo responsable de la solitaria anotación. Deco, balón de oro del torneo, pudo robarles la gloria, pero el vuelo magistral de un inspirado portero se lo impidió, mientras que Diño sonrió con preocupación después de que su magia en el tiro libre se quedara a nada de besar la red. Al final el guardián del arco se volvió a vestir de héroe para cortar la última con una dosis de dramatismo, aunque Carlos Batres se apiadó de su sufrimiento y finalmente pitó para decretar el triunfo. Agora, Fernandão, faça festa, torcedor colorado, o mundo é seu, e hoje ele é vermelho. La cuarta edición significó otro cambio, pues se determinó añadir nuevamente al campeón de la liga local, que disputaría una especie de repechaje contra el monarca de Oceanía. A pesar de todo, quien terminó acudiendo en ese puesto fue el Sepahan iraní, subcampeón de la AFC, que perdió 3-1 la final de dicha Liga de Campeones ante el Urawa Red Diamonds de Japón. Esto porque el reglamento prohibía tener dos cuadros del mismo país. Se unieron también Boca Juniors tras aplastar 5-0 al Gremio en la Copa Libertadores. Pachuca, que derrotó a Chivas en penales en la Conca Champions. El Etoile tunecino, que hizo la gesta y venció en Egipto al Al Ahly. El Waitakere United, cuadro neozelandés, que se coronó por el gol de visitante. Y el Milan, que obtuvo la revancha ante Liverpool, ganando 2-1. El cuadro rosonero contaba con una base de campeones del mundo, entre los que estaban Gilardino, Kaká, Pirlo, Gattuso y Nesta, además de la figura de su capitano, Paolo Maldini. Los dirigidos por Ancelotti rompieron la racha de 3 torneos consecutivos con triunfos americanos, pero para ello primero tuvieron que dejar en el camino a un durísimo cuadro asiático, que volvió a aplicársela en los cuartos de final al Sepahan, tras ganar 3-1. Los de rojo quisieron intimidar con trazo de izquierda, y luego Nesta no se guardó nada. Lo que es el 5 lo pintaron de amarillo. Otro sutil intento acabó en las manos de Herida, que buscaba su segunda. Y después fue el arquitecto con la especialidad de la casa, quien mandó a volar al enguantado rival. Ambrosini coqueteó con el gol de cabeza. Posteriormente Ricardo y Sexton dos Santos sirvió para el número 10. Pudo haber hecho más. Alberto besó la bola con el pie, pero esta prefirió quedarse en las manos de Suzuki, en un juego donde todos querían ser héroes, pero ni Jan Kulowski con su fierrazo que iba abriendo lo conseguía. El de suéter amarillo tuvo algunos problemas para contener el intento asiático. Luego Clarence se la acomodó de pata zurda, pero la red se movió del lado equivocado. Washington exigió al brasileño que estuvo atento, y finalmente el neerlandés aprovechó la sapiencia única de su 22, que le puso un penal en movimiento para festejar. Ya con la ventaja, el rino regañó a su guardameta por no quedarse con un balón sencillo de tapar, y el cerero italiano la mandó 2 veces al mismo sitio, mientras que Seedorf movió nuevamente las mallas, pero otra vez en el lugar incorrecto. Así terminaron las acciones que llevaron a los lombardos a la definición, donde tocaba Boca. Los de Miguel Ángel Russo vencieron en semifinales con el mismo resultado al cuadro de Túnez y buscaban mantener la hegemonía sudamericana. Inzaghi, que fue un demonio, mandó su primera advertencia por un costado. Vida salió a pasear y puso nerviosa su saga, pero al final la bocha nunca fue hacia el arco. Pipo se la encontró con dosis de suerte cuando Kaká se enfiló, soltó un disparo con rebote y en la segunda tocó para su killer, que no titubeó. La celebración todavía no terminaba cuando el corazón argentino se encendió en un córner corto que llegó a la cabeza de Obi-Wan Palacio y de ahí al fondo. González quiso hacer lo mismo, pero sin suerte. Taranta secó otro fusil de los europeos y así las cosas se fueron al refresco. Esperaban las acciones más intensas. A los 5 minutos llegó un dardo al corazón del rectángulo, que Ambrosini no dudó en empalmar directo al vértice para recuperar la ventaja. Ya no se iría, aunque Ibarra la pusiera en compromiso con un zapatazo que sacudió el horizontal y estuvo a nada de ser empujado en la segunda acción. Sin embargo, en aquel momento nadie podía contra la magia del nacido en Gama y su bailoteo cual garrincha para resolver el cotejo ante la frustración pampera, que lejos de poder detenerlo se resignaba a mirarlo mientras servía el cuarto para su dorsal 9. Kaká, Inzaghi, it's out of reach now. 71st minute, Kaká's doing anything he wants. Plays it wide, unselfishly. Pipo's got 2. Milan have the cup in their hands. Al final sí pudieron deshacerse de Kaká, pero Carazzi, quien se fue a las duchas hasta reclamar el tobillo Senesi.
Los azules tuvieron distintas aproximaciones, aunque todas y cada una de ellas se dirigieron como imán hacia la figura de Dida, que pudo parar el segundo gol argentino de no ser por Ambrosini. Finalmente la igualada llegó, aunque no en goles, sino en hombres, después de que Ledesma también sacara su pase expresa a los vestuarios, tras una dura entrada a quien se llevó el balón de oro de la competición. Sin más por jugar, el árbitro Marco Antonio Rodríguez sonó su ocarina y comenzó así el reinado europeo, que ganaría el torneo durante 5 años consecutivos. 2008 despidió a Japón como sede y lo hizo en grande, pues pudimos ver a la nueva generación de Sir Alex Ferguson consolidarse en la cima. Luego de 10 años de sequía tras la milagrosa remontada ante el Bayern, los ingleses volvieron a acariciar la orejona tras vencer al Chelsea en una final no apta para cardíacos, donde fueron necesarios los penales y el resbalón de John Terry para que los Red Devils regresaran al Mundial de Clubes. Los Mancunians se erigían con astros como Van der Sar en el arco, Ferdinand y Vidic como Torres en zona baja, Evra por un sector, Carrick y Scholes mordiendo el campo, Giggs taladrando y una ofensiva con Tevez, Rooney y un joven Cristiano Ronaldo. Por parte de la Conmebol, el invitado fue un sorprendente Liga de Quito que hizo historia en la Copa Libertadores tras vencer al Fluminense, una edición que te contaré en el próximo episodio de este canal. De CONCACAF volvió a asistir el Pachuca, que se impuso 3-2 en el global al Saprissa y buscaba revancha tras una decepcionante edición anterior. Asia volvió a tener representante japonés, el Gamba Osaka, que venció en la final a la Adelaide United, equipo que también participó debido al reglamento. Waitakere repitió por parte de Oceanía, y por África llegó el Al Ahly, que recuperó el trono después de doblegar 4-2 al Cotton Sport. Las acciones mundialistas comenzaron el 11 de diciembre, cuando en un duelo de alta rivalidad local, el representante australiano pasó por encima de su rival neozelandés, aunque en los cuartos quedaría fuera tras caer por la mínima contra el Osaka. El equipo propiedad de Panasonic se midió ante los de Old Trafford en unas semifinales, que regalaron 8 goles. Los de azul dieron el primer aviso, que nada de peligro para el Pinocho. Yasuda también buscó inquietar y estuvo más cerca. El bicho se lo acomodó a la izquierda, pero Fujiyaga recostó. Se observaron los pasitos para atrás del portugués en su tiro libre, pero al cohete le faltó mucha pólvora y acabó en las manos. Endo sirvió a su número 11 con un pase de anotación estupendo, aunque este la estrelló en el bulto y desperdició a la más clara. El de Madeira los bailoteó como conos en busca del hueco, y cuando lo encontró no dudó en empalmarla, pero sin destino a gol. Una mano desató los reclamos nipones, y después Cristiano se la acomodó de taquito, aunque otra vez no acabó en festejo. Tuvo que llegar el gigante de los Balcanes, Nemanja Vidić, para llevarse de cabeza y en tiro de esquina quitar el camión estacionado en el Estadio Nacional de Yokohama. Anderson escondió el cuello en el centro del comandante, y finalmente la respuesta asiática llegó, aunque terminó por arriba, destino favorito de sus intentos, pues tras un error del Manchester volvieron a ponerla ahí. Quien ya no lo hizo fue la futura leyenda del Real Madrid, que también voló y con la cabeza puso la segunda diana antes del entretiempo. De vuelta Ebra mandó al piso a Yamazaki, Edwin se plantó como luchador y sacó el resorte, mientras que el contrarremate le arrancó astillas al larguero. El propio 30 descontó y devolvió la vida para los suyos, que solo agitaron al avispero sin saber el vendaval que les vendría encima. Fergie le dio ingreso al niño malcriado, que tardó segundos en ir a la hoja de marcadores y poner el tercero ante la incredulidad del rival. Yasuhito sacó el tiro de tigre y puso en serios aprietos a las aerolíneas neerlandesas, que desviaron con la cutícula, pero dejaron segundos extra de sufrimiento cuando la de Gajo se paseó sin encontrar una pierna que la empujara. Patrice sirvió para Darren Fletcher, que hizo el cuarto con la cholla. Tan solo un minuto después fue el jabalí quien cerró los números del United, a la par que Sir Alex disfrutaba de su chicle. Neville se puso fúrico cuando Benito Archundia señaló penal, y el más talentoso de los Aka se encargó de hacerlo válido para decorar la causa de los Ashi, que con valentía se adueñaron de las acciones finales y tuvieron una celebración más para su gente gracias al balazo de Hashimoto. Por su parte, el portugués tuvo un par de ensayos más que inquietaron en los últimos suspiros del encuentro. Terminó 5-3. La final se disputó el 21 de diciembre en Yokohama ante más de 68.000 espectadores. El rival fue la Liga de Quito, que en semifinales doblegó a los mexicanos por 2-0. Los del Patón Bauza tuvieron el primer aviso claro mediante Jairo Campos, que hasta la fecha seguirá sin entender cómo falló. Una de las jugadas más futboleras inició el 34, con la ruleta sidanesca de The Wonder Boy y su asociación con el Apache, que terminó en los pies de Park Ji-sung, que le sacó fuego a los guantes del ecuatoriano. Ferdinand contactó con el cabello y para afuera. Tevez se la dio al guardameta, y después la defensa hizo lo propio para cortar un buen desborde del 7 más famoso del mundo, que soltó meteoro en el segundo tiempo, aunque encontró el mismo destino que todos sus compañeros. El holandés volador hizo honor a su apodo y sacó una con etiqueta de gol, que
pareció sencilla, gracias a sus casi 2 metros de altura. Después salió a cortar y hasta recostó para silenciar los intentos sudamericanos. Al 73 fue el MVP del torneo quien puso el anhelado, tras esquinar en la parte inferior y abrazarse con el otro genio del equipo. Una nueva intervención providencial del ex del Ajax pudo cambiar la historia. No obstante, el encuentro terminó con un bailecito de Cristiano antes de recibir falta, que ya no se cobró, porque el nazareno decretó la victoria de los ingleses y un jugoso premio de 5 millones de dólares. Manchester United are champions of the world. Emiratos Árabes fue la casa de la Copa durante 2009, donde se coronó el épico Barcelona de Pep Guardiola, que hizo historia al convertirse en el primer equipo en conseguir el sextete. Los blaugranas se hicieron de la Champions tras romperle la corona al Manchester United, en lo que representó otro capítulo de la naciente rivalidad entre CR7 y La Pulga, que no solo salió vencedora, sino que anotó uno de los goles del triunfo. Aquel cuadro estaba lleno de estrellas españolas, que un año después levantarían la Copa del Mundo, como Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta y Pedro, lo que llegaban como favoritos naturales gracias a su fútbol desplegado, en base en la posesión. De América del Sur llegaron Estudiantes de La Plata, que se coronaron en el Mineirão con goles de La Gata Fernández y Mauro Boselli para derrotar a Cruzeiro. Atlante asistió por CONCACAF tras doblegar a Cruz Azul. El Pohang Steelers representó a la AFC después de derrotar a Al Ittihad. Mazembe llegó por África y el Auckland City representando a la Confederación Asiática. La eliminación preliminar se dio entre estos dos últimos, donde el cuadro neozelandés ganó su pase para enfrentar al Atlante en cuartos de final. No obstante, cayeron 2-0 contra los Potros de Hierro, que reclamaron el derecho de medirse a los del viejo continente. Menos de 5 minutos tardaron los del llamativo color azul en sorprender al mundo, cuando Guillermo Rojas la mandó a guardar y comenzó con un sueño. Parecía casi imposible de concretarse. La defensiva del cuadro radicado en Cancún salió con el cuchillo entre los dientes, todos los circuitos del tiki-taka, y apareció por tierra y aire cuando fue requerida, aunque su técnico no dejó de sufrir. Iniesta pudo tocar finalmente la puerta pasado los 20, pero sin dirección, por lo que Guardiola comenzó a hacer notas. El irreconocible cuadro español lanzó balonazos a cualquier lado, sin éxito y con la frustración presente en los rostros del banquillo. Tuvo que llegar un córner peinado de cabeza para que Busquets apareciera y sin dejarla caer convirtiera el empate que le devolvió la calma al conjunto culé, que a partir de ahí recuperó la memoria y se quedó cerca de la voltereta con un cabezazo. En el segundo tiempo la historia fue similar. El cuadro azteca se plantó con inteligencia y regaló pocos espacios hasta que ingresó el genio del fútbol mundial. Limpió el suelo con Federico Vilar y la mandó chorreada hasta el fondo para poner la ventaja. Ibracadabra recentró, pero nadie llegó a la cita con el gol. Hasta minutos después, cuando el 17 fusiló la cabaña de los concacafianos, que pellizcaron su oportunidad de meterse al partido posteriormente. El guardameta argentino le robó una a su compatriota y ya no hubo más, por lo que Carlos Simón señaló el final del encuentro y con ello el pase a la instancia definitiva. El cotejo contra Estudiantes de La Plata se dio luego de que los pincharratas dejaran fuera al Pohang Steelers en un partido donde vinieron de atrás con doblete de Aldo Benítez y la expulsión de 3 jugadores asiáticos. El 19 de diciembre se midieron en el estadio Sheikh Zayed de Abu Dhabi frente a 43.000 espectadores. Valdés salió valiente para cortar, la torre de Malmo se dio para Xavi, tiró la diagonal con buena intención, pero sin cómplice. La brujita hechizó con un disparo cruzado y Damián Alvil derribó a un culé, pero Archundia se comió el silbato y dijo que no. Díaz levantó para Boselli, que entre 2 hombres remató con la cabeza y metió la redonda con todo y portero para abrir el marcador. El número 9 sacó uno de sus remates karatecas y casi la empalma, pero quedó cerca y las cosas se fueron 1-0 al descanso. Nuevamente fue el cíngaro quien generó peligro, con un izquierdazo que coqueteó con la línea y luego Henry puso un momón en el área, pero el flaco no cerró la pinza increíblemente. Enzo Pérez se llevó puesto a Vidal y le sacaron la preventiva. Rodríguez desparramó rivales en el rectángulo, aunque la pata del portero evitó más peligro. Piqué se la encontró sin ángulo, pero estrelló en el guante y luego un remate descompuesto volvió a levantar a la gente de su butaca. Thierry se aventó un piscinazo y el de amarillo lo pintó de su mismo color. Fue hasta que un hoyoso de Xavi consiguió el milagro cuando encontró la cabeza de Gerard, que sirvió al Rayo para empujar de cabeza y mandar toda la prórroga. El venezolano Jeffrey mandó una peligrosa al área chica, donde para la fortuna sudamericana no hubo algún rematador. Después Messi amagó a todos con un bombazo de su codiciada zurda, que sacudió la de cuadros por encima. Zlatan se estiró, pero no fue suficiente. Y luego por el mismo sector mandó su intentona de regreso a España. En la última vuelta antes de los penales, Dani Alves mandó un dardo preciso para el rosarino más famoso del mundo,
que le puso el pecho a las balas para ser uno de sus tantos más recordados, y de paso liberar la presión culé, que era muy superior, pero no encontraba la respuesta al crucigrama. Mauro giró todo el cuello y puso chambera a Valdés, que se estiró en vano, porque la jugada no contó. Ya en la última, Verón tiró una ave maría que no encontró puntería en la cabeza de Sábato, pues la de Gajos abrió más de lo esperado, y con ello se cristalizó una de las hazañas más sorprendentes del nuevo milenio, pues el Barcelona ganaba 6 títulos en un año natural, mismos que incluyeron Liga, Copa, Supercopa, Champions, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Ahí llega el momento y el trofeo al aire. En Abu Dhabi el Barça hace historia. ...2010 marcó un hito y por primera vez la final no se definió entre el viejo continente y Sudamérica, ya que la historia la escribiría el continente africano. El Inter de Milán llegó al Mundial tras vencer en la final de la Champions al Bayern Múnich con doblete de Milito, aunque iniciaron con complicaciones ese torneo. Sus rivales fueron el Inter de Porto Alegre, campeón de la Libertadores 2010, Pachuca, que obtuvo su puesto de forma cardíaca con gol de último segundo para calificar por el criterio de visitante, el Seongnam Chunma, que se alzó 3-1 contra Sobahan, el Hegare United de Nueva Guinea, el Al Wahda, campeón de la liga local, y el Mazembe. Las acciones arrancaron el 8 de diciembre con el 3-0 del cuadro anfitrión sobre los de Oceanía, aunque en la siguiente ronda cayeron 4-1 contra los coreanos, que obtuvieron así la posibilidad de enfrentar al cuadro de Europa. 180 segundos tardó Dejan Stankovic en esquinarla y tomar ventaja en un duelo que se resolvió muy fácilmente. Pupi Zanetti construyó una bellísima pared con su compatriota, que le devolvió de tacón y lo dejó solo para conseguir sin mucho alboroto el segundo tanto antes del descanso en el estadio Sheikh Zayed de Abu Dhabi. El último lo puso el príncipe, que estuvo en el lugar y el momento correcto para empujar el tremendo regalo del arquero tras un disparo de Toh, con lo que se consolidó el pase a la gran final. El cuadro congoleño sería su histórico rival. Los de África sorprendieron al mundo, primero tras derrotar por la mínima a los tuzos, y después al demostrar que no eran un flan y pegarle 2-0 a los brasileños. No obstante, la ilusión duró poco. Con una triangulación precisa sumada al pésimo fildeo de un central, Goran Pandev se quedó solo y comenzó a labrar el camino al título. Nuevamente fue una inocentada rival la que abrió las puertas al grito más hermoso del mundo. Los cuervos quisieron salir jugando, pero lo hicieron sin éxito no una, sino dos veces, y tras un desborde del Capi fue Samuel quien la prendió en el meridiano para hacer el segundo. El 22 también pudo haber aprovechado las facilidades de una saga que no sabía jugar al fuera de lugar, y lo dejó solo ante el arquero, que bailoteó y consiguió distraerlo, para sacar una definición pobretona, sin la clase real que suele acompañarlo. Para la segunda parte fue Julio César quien brilló, tras negarle dos veces el invitado a los de blanco y negro, que dejaron pasar la oportunidad más clara de meterse al encuentro, y lo lamentarían poco después, cuando otra vez no supieron cortarla de Gajos, que llegó al pie de Biavini para controlar y hacerse famoso. De este modo, los italianos cerraron un año inolvidable, donde por última vez un club de dicha nación dominó el planeta. The best club side in the world is Inter Milan. They have done it. En 2011, la sede regresó a Japón, como parte de un acuerdo para que cada país hospedara 2 años seguidos el creciente torneo. Barcelona se ganó el ticket tras pasar nuevamente sobre el Manchester United en la final de la Champions. Asistieron también el Kashiwa Reysol, el campeón de la liga anfitrión, Auckland City, que aplastó 6-1 al Amical, Esperance de Túnez tras ganar por la mínima al Wydad Casablanca, Al Sadd, el futuro hogar de Xavi, Monterrey, le pegó 3-2 al Salt Lake City, y Santos, que se coronó 2-1 en la final ante Peñarol, con un Nobel Neymar. Los ibéricos se enfrentaron en semifinales al equipo catarí, que dejó en el camino a los africanos tras ganar 2-1, y presentó un buen cerrojo para sacar intentonas, hasta pasados los 15 minutos, cuando los blancos asistieron al guaje al tratar de despejar. No obstante, el cancerbero estuvo atento para recostarse y contener. La diferencia de nivel entre ambos cuadros era notable, y el error infantil llegó más temprano que tarde, pero el arquero, al no poder coger el balón, intentó controlar o despejar, pero se quedó como el perro de las dos tortas, víctima de su indecisión, y se la dejó a Adriano para abrir el marcador. Iniesta sacó uno de sus cohetes a la humanidad de Mohamed Zakr, quien escupió directo a los pies del 7 para duplicar las cosas, aunque el abanderado no logró las acciones por fuera de juego. Minutos después, Villa Maravilla tuvo que salir de cambio al fracturarse la tibia, persiguiendo el balón entre dos zagueros, por lo que estuvo inactivo más de 4 meses. A nada de la pausa fue nuevamente el de Curitiba quien vulneró a los catarís, esta vez con un disparo en la caja, que la mano del guardameta abanicó y no logró desviar.
El poderío de Abdulkader Keita intentó descontar cuando hizo una jugada individual fantástica que incluyó control, recorte y aguante de carga. Todo bien, salvo por su disparo que llegó a la luna. Messi mandó a saludar al poste una de sus muestras de genialidad. Puyol quiso replicar su cabezazo contra Alemania. La defensa se sobó tras un disparo del fantasmita y luego lo cazaron con un patadón por atrás, que acabó en amarela. Leo pudo hacer válida la falta de no ser por el lance del 18, aunque después sirvió a gusto para Keita, que agradeció la dadivosidad del argentino. El 10 quiso resolver y no tuvo dirección para que después Maxwell pusiera al cuarto, otra vez gracias a un servicio filtrado que fue bien cruzado para cerrar los números de un paseo de puros jugadores defensivos se hicieron presentes. En el partido definitivo tocó el Santos, donde mucho tiempo atrás fue figura el mítico Pelé, pero que tenía a su heredero, uno que afrontaba el reto de impresionar para cumplir su sueño de brincar el charco y jugar en un equipo titánico. Rafael Cabral recostó ante el disparo del jugador más peligroso en el campo, y con las rodillas desvió un displicente contrarremate de Thiago. El de Moyi das Cruzes fue derribado por Piqué, y en la falta tocó en Cortiño para Ganso, que la echó por un lado. El toqueteiro fue español, y tras un brillante servicio de Xavi, el EM10 hizo la vaselina para colgarla con todo el rival dentro de las mallas, convirtiéndose así en el primer futbolista capaz de anotar en dos finales distintas de este torneo. El 6 se encargó de multiplicar la cuenta, eso tras dominar fácilmente en zona grande y definir como tal, por lo que cualquier reacción rival parecía más que imposible. Dracena negó lo que pudo ser el tercero, intentando despertar a sus compañeros, que aprovecharon el aliciente para tocar una puerta donde Valdés estaba muy atento. Cesc entró como Pedro por su casa, pero lo que vibró fue el poste. La pulga se convirtió en araña de ocho patas, y ni las dos extraordinarias atajadas del arquero evitaron que Fábregas consiguiera el festejo. Nuevamente fue esta asociación la que casi da frutos, pero el 4 direccionó mal y se fue al exterior. En contragolpe Borges entró para Neymar, pero el de la Moicana remató más descompuesto que Chevy del 96, y se quedó con las ganas de figurar en la cédula como goleador. El mejor futbolista del torneo le ganó el pico a todo el mundo, y se dio la parcela derecha. Le quisieron hacer famoso a Alves, pero el lateral prefirió mantener el anonimato con su cabezazo de lágrima. El ex del Arsenal volvió a buscar a su compadre de Newell's, que ahora se encontró con las extremidades del goleo. Una nueva llegada para el Peixe quedó en intento gracias a la intervención de W, y después el genio de Fuentealbilla asustó, aunque no llegó a más. Quien después pondría la N en la MSN se enfiló de frente a la figura del enguantado español, que volvió a quitarle la gloria con una chica valiente, aunque eso no le impidió lucirse con un bailecito sin consecuencias frente a Carles. El rayo tocó para Daniel, que sacó riflazo al poste, luego se arrancó la espina con un buen pase al némesis de CR7 para que limpiara el polvo ante la salida del cancerbero, y con la más hábil cerrara la cuenta en un juego que pasará a la historia como la final más abultada en el certamen, debido a la tremenda exhibición de los catalanes, arrasando con su rival. Así cerró la primera etapa de dominio europeo durante el torneo, pues la siguiente edición tendrá una agradable sorpresa, que a la par fue la última alegría para los del Cono Sur. Esto a Carlos Naval, el delegado, al resto de auxiliares, y el momento en el que Puyol levanta el trofeo, campeón del mundo, enhorabuena Barça. 2012 alojó la última victoria del continente americano y la segunda estrella para Corinthians, que acudió como el campeón de la Libertadores al pasar por encima de Boca Juniors. Asistieron también San Fresa Hiroshima, ganador del torneo doméstico, el Auckland City tras doblegar 3-1 a Tefán, Al Ahly, que venció 4-3 a la Esperanza de Túnez, Ulsan Hyundai por parte de la AFC, Monterrey, que repitió asistencia tras vencer 3-2 al Santos Laguna, y Chelsea, que venció al Bayern Múnich en una final de leyenda. Los dirigidos por Tite se reforzaron de lujo con Paolo Guerrero, delantero peruano llegado del Hamburgo y participante clave en esta historia. Asimismo contaron con más de 30.000 seguidores que los acompañaron en el viaje, en un movimiento mejor conocido como la Invasão da Fiel. El 12 de diciembre hicieron su camino contra los egipcios, que victimaron en la ronda previa al cuadro local. El Inca la prendió de fuera, los diablos rojos fueron con los cuernos, y Krami se puso el traje para cortar un centro, y después se barrió como Baresi para mandarla muy lejos. Al 30 un saque de esquina tuvo sus dividendos cuando el pistolero encontró en la caja el precioso regalo elevado que le mandaron para resolver el cotejo. Emerson quiso hacer de las suyas por el carril derecho, pero nunca le dieron libertad, y al final no tuvo de otra que tirar con potencia pero sin dirección. Después las redes bailaron por fuera cuando Ahmed Fati sucumbió ante la presión de Casio, y posteriormente el 18 Colorado hizo un oso del tamaño del estadio, tras controlar deficiente una alternativa con tintes de empate. El agobio intenso continuó, esta vez con otra raya del 22, no obstante también el Timao tuvo la suya para duplicar, de no ser por una excelente actuación del cuadro bajo. Solimán tiró caño y luego trayazo, que no bajó a tiempo y se fue al anecdotario, al igual que la participación del equipo perdedor, que aunque por momentos fue mucho mejor que su rival, nunca logró superar la figura del jersey amarillo,
que ganó todas por arriba y a la postre sería reconocido como el mejor del torneo. La final fue contra el Chelsea, que le ganó 3-1 a Rayados, gracias a los tantos de Juan Mata, Fernando Torres y un autogol. El cuadro inglés dirigido por Rafa Benítez alineó con varios de sus héroes como Cech, Cahill, David Luiz, Ivanovic, Ashley Cole, Lampard, Ramírez y Eden Hazard en sus mejores momentos. Un milagro navideño sucedió en zona de riesgo. La defensa retuvo un cabezazo y después la humanidad del arquero hizo lo mismo tras un fogonazo quemarropa, donde la bola se durmió muy cerca de la línea de anotación, lo que hizo que más de un blue se llevara las manos al rostro. El del casco se quedó con un tibio intento brasileño, que siguió encontrando desde el sector exterior pequeñas oportunidades de figurar. El cañonero se dio la vuelta como Romario y dentro del área cayó con el contacto, pero no se lo tragó el silbante. Y posteriormente Tite parecía león enjaulado tras la falla grosera del depredador. Víctor Moses se la saboreó, pero el negrón del platillo. Y BG9 cruzó tanto que pareció centro para el 11, que empalmó en el lado erróneo. El niño la bajó como señor, pero regaló como infante. Y después Casio se lanzó para alejar con las cutículas. En el segundo tiempo fue el Duque quien se trepó al Ferrari, pero volvió a toparse con pared, mientras Paulinho tuvo la imperdible, aunque solo hizo aire. El gol se plantó luego de un toque largo desde abajo. La magia brasileña convirtió el ladrillo en pared, que desembocó en Danilo. El 20 recortó y su zapatazo rebotó al aire. De Paolo se levantó ante tres azules para arrancar el efusivo festejo. El cuadro londinense se murió de nada. Cahill fue enviado a las duchas. Y luego a Torres le robaron la ilusión del gol cuando se alzó la bandera. Mientras que Juanito tiró un costado el único titubeo que tuvo el golero. Por lo que la Conmebol regresó a la cima por última vez. Y ahora sí. Luego de jugarse en América y Asia, el Mundialito llegó a África para disputarse en Marruecos, algo que inspiró al equipo de aquel país para igualar la hazaña del Mazembe y llegar hasta la última instancia. El principal protagonista fue el Bayern Múnich, monarca de la Champions League, que destacó la espina de lo ocurrido en su casa un año atrás, cuando vencieron 2-1 al Borussia Dortmund, la única ocasión donde Arjen Robben supo definir un partido importante. Los demás acompañantes en la justa del orbe fueron el Atlético Mineiro de Ronaldinho, el Monterrey mexicano, que volvió a hacer acto de presencia tras derrotar nuevamente a Santos con global de 4-2. Guangzhou Evergrande se convirtió en el primer representante chino tras empatar 3-3 en el global contra Seúl y aprovechar el gol de visitante. Al Ahly fue por África al imponerse 3-1 contra el Orlando Pirates. Auckland City retornó también y el RAS Casablanca se metió como ganador de la liga local al hacer 66 puntos, 4 más que el FA Rabat. En el repechaje los de casa dejaron fuera al cuadro de Oceanía por 2-1, lo que se repitió ante Rayados. En semifinales sorprendieron al pegarle 3-1 a los brasileños y conseguir su derecho a la definición contra los bávaros. Por su parte, el cuadro teutón hizo su debut el 17 de diciembre en el Estadio de Agadir, donde se enfrentó a los Tigres del Sur ante 27.000 almas. LAM calentó motores desde lejos, sin embargo la aproximación que puso a temblar a todos, incluido el poste, fue la de Thiago Alcántara, que la bajó dentro de la figura geométrica y estampó su fogonazo en la base del metal. Ribery quiso cobrar los libres como otro 7 muy famoso, pero su impacto no generó mucho, cosa que sí lograron un ensayo larguero y otro más que obligó a Cheng a recostarse. Boateng también fusiló con la izquierda, pero el encargado de abrir la cuenta fue el francés, que la prendió con fuerza dentro del rectángulo para que ni la intervención del arquero fuera suficiente. Sabedores de su superioridad, los alemanes pisaron el acelerador y Super Mario se tendió de paloma para ampliar la cuenta, mientras que Götze, que poco antes se convirtió en su refuerzo estrella, encontró tiempo y espacio para impactar con la fortuna de un rebote que se convirtió en golazo y celebró así con su compadre Alaba. Los de Múnich siguieron apedreando el rancho y casi rompen la ventana con una buena roleta y fusil que obligó a la estirada, mientras que el genio de Frank siguió siendo un dolor de huesos al bailotear a la saga y poner en la horquilla. El autor del último campeonato mundial alemán estuvo cerca del segundo, impedido por los guantes del rival, que fue lo rescatable. Los asiáticos se perdieron la única con un penal en movimiento. Otra vez Mario estuvo cerca de mojar, pero la bocha solo sacó astillas. Y Shaqiri le jugó al ilusionista con su tiro por fuera. El cancerbero achicó valiente, y entre él y las fallas fueron secando las chances de golear al cuadro de Marcelo Lippi, a quien el resultado le salió barato, cuando nuevamente el ex del Borussia tuvo una imperdonable a centímetros del arco. Pero su definición se encontró con las palmas y el palo antes de ir afuera. Bakary Gassama puso fin al recital, y con ello quedó sentenciado el pase a la siguiente ronda, donde la copa se definiría ante los marroquíes. Desde el principio Askri tuvo que ponerse a chambear y se vio a cortar de puños un dado con etiqueta. Luego Toni, que no imaginaba el largo número de medallas que tendría en el futuro en esta competición,
mandó periodicazo directo a las manos. Neuer cubrió su arco por si las dudas, ante un derechazo que acabó en las vallas de publicidad. A casi nada de los 10 minutos, apareció un héroe inusual. En un tiro de esquina, la de Gajo se fue peinada directo a los pies de Dante, que parecía en fuera de juego. El brasileño no esperó el silbatazo, y de media vuelta la mandó a dormir, con lo que el Bayern se acercó un poco más al objetivo. Müller pudo hacer el segundo, y lo mandó directo a la figura del guardameta, mientras que los anfitriones trataban de meterse al cotejo sin mucha puntería, aunque finalmente lograron que Neuer se ensuciara un poco el uniforme. David se adentró al área y tocó para su compañero nacido en Italia, pero seleccionado español, que la firmó y con eso puso el definitivo en el tanteador. El de los Alpes le pegó con la del diablo hacia la esquina, y de no ser por la magistral intervención del guardián, no hubiera sido el tercero. Los africanos agarraron mal parado a Manuel, que inusualmente se equivocó en la salida, pero la circular picó el pasto y viajó afuera, los tres palos desprotegidos. El 6 desperdició la chance de duplicar sus números, y para el segundo tiempo el de Gelsenkirchen contuvo la única que le ganaron por arriba a los europeos. El Hakimi sufrió un reacomodo de ideas tras un caballazo, pero quien realmente se sacudió fue el travesaño ante la grosería de Shaq, que echó a perder una donde anotar era mucho más sencillo que fallar. El de suéter verde resistió ante la desconcentración defensiva, contuvo el tubazo y después vio el peligro marcharse hasta el cielo en los minutos finales, que todavía le cerró el portón a Cachani, que la mandó con muy poca fuerza antes de que Sandro Ricci diera el pitazo final y con ello reiniciara el dominio europeo. It is the king who hands it over, and it is Philipp Lahm who holds aloft the Club World Cup. La siguiente edición tuvo como protagonista la Casa Blanca. Luego de 12 años, los merengues volvieron a levantar la orejona, esta vez bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, y un equipo con infinidad de figuras como Casillas, Ramos, Modric, Di María, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. A ellos se les unió el San Lorenzo, equipo que vivió un verdadero milagro de la mano del Papa Francisco, quien era su hincha, y mandó apoyo celestial para vencer 2-1 al Nacional. Cruz Azul asistió tras igualar 1-1 contra Toluca y sacar ventaja del gol de visitante. City Wanderers fue por los asiáticos tras derrotar a Al Hilal. El Entente Sportive de Sétif, radicado en Argelia, fue el representante africano. Auckland City de Oceanía ya se estaba haciendo un constante en la cita. Y el Mojre de Tetuán asistió como monarca marroquí. El equipo mexicano hizo los deberes y en tiempo suplementario le pasó por encima 3-1 a los neozelandeses. Los merengues hicieron su debut contra la máquina el 16 de diciembre en el estadio de Marrakech ante 34.000 almas. Cristiano estuvo a nada de abrir el marcador con un recentro que no pudo empujar. Primero por la gran actuación defensiva, que se mantuvo estoica, y después por Chuy Corona, que hizo el milagro y bajó la cortina del zaguán. Los celestes respondieron con un cabezazo desviado del Cata, y después fue el especialista por arriba quien abrió el tanteador a ganarle a todos. El Gato llegó a los linderos del área chica y mandó el pase a la red para celebrar el segundo. La oportunidad de meterse al partido llegó cuando Pavone fue mandado al césped por el número 4 a minutos del entretiempo. Enrique O se señaló la pena máxima, pero Casillas la atajó al borrego torrado y mantuvo el cero. Bale entró solo y su alma para lograr el número 3 con la frente. Y después Pablito Barrera sacudió la cabaña con un bombazo al poste que dejó parado al de naranja. Luego de una serie de bailoteos, fue Isco quien cerró la cuenta tras ponerla pegada al palo y ganarse el aplauso del banquillo. Mientras que la cabaña azteca volvió a estar en compromiso de no ser por el vertical, que lo salvó de otra diana. En la definición tocaron los matadores. Sebastián Torrico contuvo las primeras llegadas con efectividad, en especial la del nacido en Gales. Sin embargo, en un córner fue nuevamente el andaluz quien les pintó la cara para ir a celebrar efusivamente. En el segundo tiempo fue el ex del Tottenham quien resolvió ante la complicidad del guardameta Cuervo, que no pudo contener y miró a la protagonista escurrirse rumbo a la línea. Iker recostó para sellar el intento del ciclón, y después Karim se quejó de que le jalonearon la playera. Mr. Champion se elevó para mandar a las manos, y el nazareno dijo no más, para darle así la anhelada conquista a los de Carleto. Iniciaron la supremacía española con 5 títulos al hilo para dicha patria. Sin duda, rompiendo récords, 22 victorias en forma consecutiva. Luego de que su eterno rival se coronase, Barcelona respondió con un gran año, donde también ganó en Europa tras vencer a la Juventus. Se les unió River Plate, que consiguió la Copa Libertadores por primera vez en 19 años tras golear 3-0 a los Tigres. América representó a la CONCACAF luego de vencer 5-3 al Impact de Montreal. Guangzhou a Asia tras derrotar por la mínima al Al Ahly. Mazembe a África luego de la paliza de 4-1 contra el Alger. Auckland City tras imponerse al Wellington en penales. Y el San Fres Hiroshima como local al ganar la J1 League con 74 puntos. Los Blaugrana hicieron su debut contra el cuadro chino el 17 de diciembre en Yokohama. Los
conocidos como felinos del sur, dejaron fuera a las águilas, por cierto. Fantasmita aterrorizó a sus rivales, manejando el balón con soltura, probando sin éxito y filtrando oportunidades de peligro, de no ser por la chica del portero, que recorrió ante la llegada de Munir. La imagen dolorosa se dio cuando Sow se lesionó luego de un choque y su pie quedó trabado, doblándose por completo en una escandalosa fractura. Lo sucedido tuvo mella en sus compañeros, y después de un trallazo de Iván, el cancerbero dejó a la merced un rebote para el killer Suárez, que no disculpó. Claudio Bravo salvó su arco en un lance de Superman a balón parado. Luego una conexión iluminada entre Luisito y el héroe de Sudáfrica 2010, culminó en la red, después de que el charrúa le bajara de pecho y la empalmara hacia su destino favorito. El genio de Fuente Alvilla inquietó por encima, y la posterior caída de Aladadi fue sancionada desde los 11 metros, para que el uruguayo hiciera truco de sombrero y le diera el boleto a los suyos para jugar contra River Plate en el Estadio Internacional de Yokohama. Ahí Piqué metió la cabeza para cortar una insinuación millonaria, mientras que el trapito podrá contarle a sus nietos sobre la tajadona La Pulga, que fusiló a Bocajarro. Mora y Alario mandaron desde muy lejos regalitos para el arquero chileno, y el rosarino tocó el timbre con un libre que zumbó cerca del metal. El gol estaba destinado para él, solo que poco después, cuando vacunó a sus compatriotas en la caja, tras acomodarse un recentro y empujar con la pierna de Dios, Suárez impactó su chance en la pata de Marcelo y luego falló una grosera que le siguió su compadre, pero destinó a cualquier lugar. La tercera fue la vencida para el sudamericano, que puso a brincar al técnico de felicidad, aunque casi vuelva a estamparla en el arquero argentino. Neymar apareció cediendo a Lío, que mandó trazo suavecito. Después el propio 10 causó desastres en el área, que casi se vuelve en festejo de no ser por la saga, que no quiso meterse en problemas y la mandó a cualquier parte. El brasileño desparramó a medio mundo sobre la alfombra hasta tirar piscinazo, que no se sancionó, y una vez más el 7 veces balón de oro impactó sin suerte. La MSN se cansó de fallar, ya fuera por las intervenciones del porteño o la mala puntería, hasta que nuevamente llegó el 9, que se sostuvo en el aire y con la testa hizo que las redes bailaran. Fútbol Club Barcelona, de dibujos animados, de fantasía, de patio de colegio, de unos amigos que han ido a Japón a ganar el Mundial de Clubes y a divertirse jugando como Los Ángeles. Pitti trató de hacer la fiesta más decorosa, sin contar que Claudio se sabía de memoria ese tango, y con una estirada en colaboración al metal mantuvo el cero. El chileno mostró seguridad para quedarse con las pocas que viajaron a su zona, y ya no hubo tiempo para más de peligro. Por lo que la estafeta llegó al club archirrival de los merengues, que mantuvo a la Liga Española con el honor de ser monarca global. Y el Barça es otra vez, una más, campeón. Esta vez no es de España, ni de la Liga, ni de la Copa, ni de la Champions, ni de la Supercopa de Europa. Es campeón del mundo de clubes. En 2016 pudimos ver a un nuevo representante continental disputar la final del mundo, luego de lo logrado por África, pues la Confederación Asiática consiguió llegar a la última instancia, aunque cayeron contra el Madrid, que inició así un inédito reinado de 3 años consecutivos, levantando el título. América repitió por la CONCACAF tras apalear 4-1 a los Tigres. Jeonbuk Morrow representó a Asia luego de pegarle 3-2 al Al-Ain. Mamelodi Sundowns de Sudáfrica le propinó un 3-1 al Zamalek. Y Auckland City llegó al derrotar 3-0 al Team Wellington. El mencionado Kashima se hizo de su boleto al ganar la liga. Los del viejo continente iniciaron el 16 de diciembre su camino al campeonato, tras enfrentar a una América que limpió su imagen después del torneo anterior y llegó a semifinales al vencer a los Monarcas de Asia. Esta edición representó también una modalidad de prueba histórica, donde el International Board permitió una cuarta sustitución a efectuarse durante la prórroga, además de la implementación del arbitraje videoasistido, o VAR, para los amigos. Al 25 fue el genio de Madeira quien ganó con los cuernos, pero su mejor amiga fue a dar directo al vertical, mientras que el contrarremate desaprovechado desató su molestia. Rubens la arrastró por el alfombrado y sirvió al chino Romero, que encontró el hueco entre rebotes, aunque definió a un costado. El bicho sacó agua con su tiro libre, y en el segundo intento prendió una estela marca Acme, Moisés Muñoz voló para pagar. En el rebote la ofensiva estuvo viva para empujar el gol, que fue anulado por fuera de lugar. Y en respuesta a Silva hizo ver mal a Navas, que sufrió para deshacerse de un trazo poco peligroso. A nada del descanso, el gato arañó dentro de la caja con un punterazo que puso en ventaja a los de negro. El comandante dejó sin aire a Golds, que se cruzó valiente para evitar la caída de los suyos. La frustración del portugués aumentaba a medida que fallaba las claras, pues ni él ni Benzema pudieron mandar a la red un bombón con arco abierto, mientras que el Cruyff de los Balcanes dirigía su acrobático intento a la publicidad. Marcelo la mató en el rectángulo y sirvió a Morata, que la colgó a un costado. En la última del encuentro, el Lucky Seven se escapó para empujar, y
finalmente dio su salto característico ante la incredulidad del bigotón La Volpe. Enrique Cáceres terminó las cortesías y decretó así el pase a la final para los españoles, que encontraron un cuadro nipón motivadísimo a hacer historia, luego dejaron el camino a Auckland City en repechaje, a Melodía en cuartos y al Atlético Nacional por un contundente 3-0 en semifinales. El maestro no dudó en probar a Hitoshi, que estuvo a la altura, pero la dejó a merced de Karim y su olfato goleador, siempre oportuno, para abrir el marcador en lo que falsamente parecía iniciar un paseo por el bosque. Los japoneses quisieron equiparar con un kaiju, cuyo rugido zumbó a centímetros de la meta, y después Kafuka se la encontró, pero la mandó al nido de los pájaros. Endo se animó desde la frontal, Casemiro sacó una pintura, que a nada estuvo de ir al lienzo, y después el dorsal 9 esquinó muy bien, de no ser por la intervención del portero. CR7 caminó hacia atrás, impactó en la barrera de piel, y se llenó de balón con su segunda chance, que se fue hasta Portugal. Luquita hizo viajar a la redonda hasta el Cancerbero, y el equipo cornamenta encontró el empate gracias a su 10 Shibasaki, que la acomodó como mago y le dio a los de Sisu un buen baño de humildad cuando lucían más relajados. Regresando de las duchas fue Ramos quien ganó por encima, pero ahí mismo la echó y las cosas se pusieron color de hormiga, pues nuevamente los vacunó Shibasaki, esta vez con un latigazo, se fue directo al fondo del marco. Capi puso sin fortuna su sello de frente en un córner y después mandó la lona a Kanazaki, por lo que le mostraron la pálida. El nacido en Lyon hizo la de albañil para Lucas, que bajó a comer hierba, por lo que el colegiado africano marcó el penal. Ahí apareció la figura del máximo goleador mundial para iniciar el camino a la remontada. Para el talento del ex Manchester United no hay antídoto, y cual Jekyll y Mr. Hyde sacó su lado más peligroso, que terminaron resintiendo los rivales. Primero sacó su clásico recorte de tacón y acomodó una estocada que obligó al guardameta a recorrer su arco. Después su compañero andaluz acomodó todo el cuerpo, pero envió la pelota a conocer las estrellas. Y posteriormente un jugadón sacado de la chistera Gala acabó en la zurda de Marcelo, que se encontró otra vez con un guardián incorruptible. El tico se llevó de corbata a su compañero de batallas. Después caminó con éxito para desilusionar a los locales. Y en respuesta el gatillero merengue tocó otra vez la cortina, que en complemento zarandeó el 5 veces balón de oro, aunque la acción fue anulada por estar adelantado. El depredador continuaba al acecho. De cabeza la mandó desviada. Después la pierna del 21 le dijo que no, y en una caída fue Mostafa quien impactó ante un cuadro rival, que pudo dar la campanada, de no ser por el manotazo del número 1, y una oportuna salida al 88. Aún así Endo debió convertirse en leyenda, pero su espadazo samurái no tuvo filo, y se quedó en el extremo opuesto de los tres palos, para su desilusión, fue notable. Los tiempos extra fueron una sorpresa que se hizo realidad en un juego que estaba para cualquiera, hasta que la magia del 7 comenzó a fluir, en una escapada que lo puso de frente a su mejor amigo, el gol. Ni eso pudo traerles la calma, cuando Suzuki ganó en el salto para cimbrar el larguero, antes de que Carvajal le dañara la ojalatería. El recién amonestado sacó centro que rechazaron para el francotirador, que con mirada fija asistió al novio de Georgina para que pusiera el último clavo. Otro grito de Siu se quedó en el gaznate debido a la lectura de Sogahata, y Morata casi hace el tanto de su vida tras mandar a un rival al quiropráctico, aunque la resolución se topó con un zaguero sobre la línea sagrada. El silbatazo sonó para alivio de los visitantes, que terminaron exhaustos y celebraron poco, algo que en esta ocasión les costó bastante conseguir, pero que también marcaba el comienzo de su hegemonía alrededor del planeta. Real Madrid regresó a la competencia, esta vez por disputarse en tierras árabes, y se convirtió así en el primer campeón reinante con la posibilidad de defender su corona. El equipo de Zidane consiguió lo que nadie lograba en Europa desde el Milan de finales de los 80, y se consagró como bicampeón de la Champions. Los rivales a vencer en el Mundialito serían el Gremio, campeón de la Libertadores a doblegar 3-1 a Lanús, Pachuca, que derrotó 2-1 a los Tigres, Urawa Red Diamonds, que se impuso por la misma al Al-Hilal, Wydad Casablanca, que superó al Al-Ahli, Auckland City, que sumó su noveno título, y el campeón local Al Jazeera. Los anfitriones hicieron un gran trabajo y sorprendieron tras vencer al equipo de Oceanía y luego los nipones, ambos por la mínima. Así ganaron su derecho de enfrentar a la Casa Blanca el 16 de diciembre en Abu Dhabi. El comandante dio su primera orden a los 3 minutos, pero la esférica no puso atención y bajó lejos del objetivo. Quien sí estuvo atento fue Navas al cortar perfecto lo que hubiera sido la primera de peligro asiático. Kasef se tendió perfecto ante el testarazo del bicho, que provocó la locura en el rectángulo, tras elevarse y enviar otro martillazo a la palma rival y de ahí al larguero, mientras que el maullido del gato no fue escuchado gracias al cruzamiento defensivo.
El genio croata sacó la escopeta, que de nuevo halló un cancerbero en plan grande, y su mejor aliado, el metal. Arquero sin suerte no es arquero, y el número uno lo confirmó cuando ya vencido retuvo de cualquier manera una de gajos, que parecía hacer todo lo posible para encontrarse con su humanidad y no con las mallas. Otra aparición del capitán frente a Ronaldo comenzó a impacientar a un jugador que sumó su sexta oportunidad tras volver a ganar por los cielos, pero a quien la diosa fortuna no le sonreía. Karim quiso ayudar con el peso ofensivo y picó la bola, que seguía encontrando su destino favorito en las palmas de Ali y sus vuelos dignos de águila. El francés salió reconocible y no fue capaz de empujar un bombón en la zona chica, por lo que incrédulo se llevó las manos al rostro. Después el de verde negó otro festejo con una fina recostada, y luego fue la calavera de Varane la que continuó agigantando su figura. Un susto apareció mediante el 7 y su zapatazo al costado. Sandro Ricci desquició al portugués cuando anuló el anhelado tanto por una falta. Kovacic tiró un periodicazo, Casemiro un fogón, y el colegiado volvió a cancelar el baile de las redes tras posición adelantada, por lo que la Diana no hacía acto de presencia. Fue contra todo pronóstico que Romariño abrió la cuenta tras bailotear en la casa madridista y doblegar a la Pantera, cuya estirada no sirvió de nada. Esto por supuesto que era un bombazo internacional, planetario, galáctico. No obstante, para el segundo tiempo, dos acciones concretas cambiaron todo el panorama de los árabes. La primera fue el jugadón de Ahly Mahkout, que dio cátedra de cómo resolver un contragolpe mortal, salvo por la mala decisión de tocar a Bosufa, quien estaba adelantado. El golazo anulado de forma infantil pudo hacer mella en el ánimo, pero no tanto como la salida del guardameta, quien entre algodones cedió su lugar y abrió la puerta para la remontada. Nada de tiempo pasó antes de que los botines del ganador de la Euro firmaran la igualada tras una serie de insistencias que finalmente encontraron frutos. El consentido de Fergie buscó aumentar, pero la prendió de volea muy por arriba. Big Benz le dio la oportunidad al 36 de irrumpir en el juego y después se quedó corto en la cita con el gol. Isco probó a puerta, pero fue al asiento. Y nuevamente el del guantelete le negó ir a la hoja de anotadores al 7 vidas. Vinagre la tocó de genio al artillero Blue, que ahora la trazó en el palo. Y el ex Corinthians respondió armando la fiesta, que sacudió la de cuadros, pero no contó. La escuadra volvió a sacudirse frente a Benzema, y luego el canterano de Fluminense no eligió bien entre las piernas disponibles, enviándola donde no debía. Asensio tiró mal, y luego los de Florentino se mostraron nerviosos cuando su 5 le acomodó el balón al más peligroso del rival, que aprovechó la confusión del portero Tico y casi hace la travesura. El actual mediocampista del United sacó testarazos sin destino a gol, y la igualada se destrabó hasta que Lucas Vázquez se dio para el expreso de Cardiff, héroe salido de la banca, que pudo hacer chuchu con la pierna hábil, aunque su socio casi le roba de tacón. Cafucas probó de lejos, el galés se tendió de tijerita, y el Chencho le metió todos los guayos al balón, que en cada intento fue a las manos del vestido de verde, por lo que se decretó el final y con ello la cita definitiva por el bicampeonato ante el Gremio. El tricolor inmortal pasó por encima de los tuzos en un juego apretado que se resolvió hasta el 95 con una genialidad de Everton en los tiempos extra. Ya en la final las acciones fueron casi inexistentes, con un botinazo chorreado del bicho como la más clara. Carvajal aprendió un viaje directo a las mallas, pero un pie salvador dejó todo en aviso, y después Marcelo Broje se adueñó del esférico para evitar el peligro. El amarillo repitió su acción con precisión quirúrgica para quitar el dulce al de León. Después la figura malagueña pintó un cometa a la tribuna, y Modric coqueteó con el vertical brasileño a la mitad del primer tiempo. Edilson Méndez sacó el tubo para sacudir las blancas, y Cristiano replicó de la misma manera. Más tarde la zurda del bicho fue a dar a las cámaras. A Ramiro lo atropelló Sergio Ramos, pero Nazareno se tragó el silbato, cosa que no hizo con el comandante, que se acarició los atributos antes de cobrar el tiro libre. Buena cábala para abrir el marcador y de paso hacer historia como el máximo anotador en la historia del torneo, con 7 goles. Pudieron ser 8, pero Ramos Palazuelos anuló la impecable triangulación madridista y luego la insistencia casi va de nuevo al tablero con un taconazo. El guardameta le puso los puños a la estocada del dorsal 14 y después la madera volvió a salvar a los sudamericanos, que respondieron mediante un centro quemante para la Pantera. Big Ben tiró descompuesto y luego el portero le apagó las luces del gol a Cristiano para que después sacara el resorte contra Bale y mantener con vida a sus compañeros, que acabaron tendidos en el verde tras el pitazo final con el que Zinedine Zidane y compañía empataron al Barcelona como máximos campeones de la justa. Real Madrid, campeón mundial en 2017. Algunos problemas, monada de Karius, que a partir de ahí no volvió a levantar su carrera. Ese título también marcó el final de una época donde los aficionados tuvieron que hacer espacio en su corazón para despedirse de algunas caras vitales durante el dominio blanco, como CR7, Keylor Navas y el técnico Zinedine Zidane, quien cedió su lugar a Santiago Solari, por lo que ellos ya no jugaron el Mundial. Sí, era lo que buscábamos. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, sabíamos que el Liverpool iba a entrar fuerte, los equipos ingleses normalmente son así. Ahora disfrutar este momento, en los próximos días sí, diré una respuesta a las aficionadas.
fue muy bonito estar en el Real Madrid. Lo futuro de cualquier jugador no es importante, lo importante es lo que hicimos historia. El que sí lo hizo fue River Plate, en una instancia marcada por los acontecimientos violentos suscitados en Argentina, que forzaron a jugar la definición en el Bernabéu. Los acompañaron las Chivas con su plantel de puros jugadores mexicanos, que se coronó en penales ante el Toronto FC. Kashima fue el monarca de la AFC, Esperanza acudió por África. Wellington goleó 10-3 a la Autoca de Fiji, y el Alain representó al país local. Los europeos encararon las semifinales contra un equipo nipón que doblegó 3-2 a los rojiblancos y buscaba revancha por la final perdida un par de años atrás. Sergiño hizo recostar a Courtois, una de las caras nuevas en la oncena española. Endo levantó un balón cerrado que ningún compañero reclamó, pese a que iba con todas las ventajas, y el felino tuvo dos intentos emitidos desde sus botines amarillos. Gareth Bale aprovechó una serie de rebotes y le puso sombrero a sus rivales, pero le cayó la de palo. Kroos impactó directo a las manoplas de Son Tae, y el francés metió la frente ante un servicio de la otra B en ofensiva, pero no mojó. Leo Silva sintió pena por su cobro de falta, y el camino se iluminó debido a la asociación entre el galés y Marcelo, que el primero decretó para ir a chocar palmas con su compañero. Yamamoto salvó su cabaña del gato, pero luego cometió un error al tocar atrás y dejar todo en los rieles del expreso, que limpió la zona para hacer el segundo. 120 segundos después llegó el triplete, gracias a un balón rescatado por el lateral brasileño, quien se dio la zurda del ex Tottenham para anidarle en la escuadra. A Lucas Vázquez le dio frío poner el cuarto y se lo regaló al de Ámbar. Boy bajó en el rectángulo y puso el descuento con las agujetas, aunque el colegiado amagó con anularlo por fuera de juego tras la intervención del VAR. El lanzamiento de Benzema se marchó fuera y luego un invasor estuvo cerca de arrollarlo al buscar un abrazo, lo que causó la incomodidad del indiecito antes del silbatazo para decretar una nueva final. Ahí tocó la cenicienta del mundo. Los Emiratos igualaron 3-3 en el repechaje contra Wellington, y una cardíaca tanda de penales los dejaron fuera. En cuartos le pintaron la cara a su rival africano, y en semifinales hicieron la hazaña al igualar 2-2 contra River, al que repitieron la receta desde los 11 pasos tras la falla de Enzo Pérez. Ya con las hostilidades iniciadas, Mustafa llegó a línea de fondo, pero su servicio encontró desvío y vibró en el latón. El 11 la puso muy lejos, aunque ganó en el salto, y después un latigazo suyo obligó a Khalid a tenderse. Ramos se puso el traje de héroe para contener un jugador de Shahat, que recortó como crack e hizo todo bien para sacudir la malla, de no ser por el número 4. El crack de los Balcanes se juntó con su killer, que tenía la mira chueca y desperdició, pero después Luquita le puso en su zona favorita para abrir la cuenta con un zapatazo. El del suéter verde resistió el asedio de Bale, y Cafucas vio su oportunidad de brillar y escurrirse a un costado. Mismo caso que el cabezazo de Ramos. Courtois se colgó en el área para sacar un córner. El genio nacido en León desperdició una que su técnico lamentó en silencio, y el 17 le cerró la puerta con la cara a los ibéricos. Otro resorte y estirada le dijeron que no al amante del golf, que quiso replicar su tijera de la Champions y la mandó encima. Llorente dejó plantado al guardameta cuando prendió de aire un balón que se convirtió en golazo, y le inyectó más ánimo a un estratega que había permanecido impasible. El de Cardiff sirvió para Karim, que no se quitó la malaria, aunque la especialidad de la casa andaluza concretó el tercero para mandar besos y de paso callar a unos cuantos. Shotani festejó el único de los asiáticos al ganar en el balón parado, y finalmente Vinicius provocó la cuarta, que firmó Nader en propia puerta tras encarar mal un balón al intentar despejar. Así cerraba una era madridista pintada por el oro y su protagonismo, que arrojó marcas prácticamente imposibles de romper en los años posteriores. Es el campeón del Mundial de Clubes de la FIFA 2018, un trofeo más a la gran historia de esta escuadra que no se cansa de ganar títulos y títulos. Para 2019, la idea de expandir el torneo rondaba en la cabeza de la FIFA, que retrasó el anuncio del nuevo anfitrión programado para el 15 de enero. Poco menos de 3 meses después, se hizo oficial en París que Qatar será la sede por los próximos 2 años. Eso también como un ensayo de cara a la Copa del Mundo 2022. Por primera vez en un lustro, el representante europeo y ganador de la competencia no fue español, sino inglés, pues Liverpool ganó su boleto. Los de Jürgen Klopp se sacaron la espina tras lo ocurrido en la edición anterior, y esta vez doblegaron al Tottenham londinense para levantar la anhelada orejona. Al país árabe también llegó el Flamengo, que sorprendió a River Plate con doblete de Gabigol, a pesar de que rompió la cábala más sagrada al tocar la copa antes del encuentro. Monterrey tuvo una dulce asistencia tras echar a su archirrival Tigres, y Al Sadd acudió como campeón doméstico con todo y Xavi. El Hingen Sport de Nueva Caledonia tuvo el honor de asistir por primera vez tras derrotar al Magenta, y Esperanza obtuvo su boleto de manera polémica, luego de que el Wydad Casablanca abandonara la cancha en protesta.
Y es que los equipos igualaron a un tanto durante el primer juego. Sin embargo, en el siguiente, los tunecinos se pusieron adelante. Hasta que Walid Karti igualó para los marroquíes. Acción anulada por Bakary Gassama, quien se negó a revisar bajo el argumento de que el VAR estaba roto. Esta decisión provocó que los 11 se marcharan del terreno de juego, por lo que tras una hora de espera se dictaminó el título en automático para quienes ganaban hasta el momento. Aunque la inconformidad del decano llegó hasta los oídos del TAS, tal vez el karma se hizo presente durante los cuartos de final del Mundialito, donde los saudíes le pasaron por encima a la escuadra de sangre y oro para ir a semifinales contra Flamengo, equipo que ganó 3-1 y obtuvo su pase a la final ante los europeos. El equipo que nunca camina solo llegó ahí tras encontrarse primero con un aguerrido Rayados en el Estadio Internacional Califa el 18 de diciembre. El referee catarí le anuló el primer tanto a Funes Mori por fuera de lugar, que molestó al argentino. El Messi de los Alpes soltó su zurdazo desviado y de espaldas el faraón aguantó para Keita, que abrió la cuenta. El Capi Pavón se escapó por derecha y soltó bomba que fue por encima. Después un cabezazo encontró el botín regio, que obligó a Alisson a intervenir sin fortuna, pues el rechazo llegó a los pies del mellizo para convertir y poner todo igualado. Trapito Barovero le cortó el sueño a James Miller y Baker tuvo que lucir los guantes celestes ante el escopetazo de Dorlan. La figura del brasileño fue clave en la historia británica, sorprendida por un empuje norteño que casi arroja dividendos nuevamente en un centro peligroso que alcanzó a verse con las yemas del número 1. Barovero no se quedó atrás y tuvo que manchar el jersey gris para quitar el segundo. Robertson sacó un pestañazo por arriba y nuevamente el colombiano puso a Alex de la Loba a volar para evitar que su tiro de castigo se encontrara con la red. El brazo de Marcelo bajó el portón al número 8 y Joe Gómez se enojó por lo feo que le pegó al balón. Gallardo remató muy descompuesto y después sirvió dentro del rectangular en una jugada que terminó en los pies del cafetero, que no resolvió ante el arco abierto. El máximo goleador en la historia del cuadro mexicano volvió a ensayar y casi hace la grande, de no ser por la figura del golero, que estaba encendido. Una nueva intentona por el sector izquierdo fue a las manoplas europeas. Después el choclo sirvió para Origi, que a escasos metros la empalmó, mas fue desviada por el hombro de Mané, quien desde fuera hizo chambear al cancerbero rival. Salah no pudo resolver ante la salida, y cuando todo parecía condenado a resolverse fuera del reglamentario, llegó Bobby Firmino como el revulsivo de su técnico, para cumplir y empujar un servicio que se coló al área chica y fue la perdición azteca. Los de la Premier festejaron mucho y mandaron a su rival a casa, pero todavía les faltaba sortear al Flamengo antes de proclamarse campeones, en lo que también sería la revancha de la Copa Intercontinental de 1981, donde los sudamericanos se impusieron 3-0. El héroe del encuentro anterior desperdició la primera, cuando un pase con Moño lo dejó de frente. De Arrascaeta dejó ir el misil en respuesta. Keita la mandó a las estrellas. Alexander-Arnold sacó astillas y Marcelo Henrique la hizo de sexto año, pero la terminó como en el kinder tras tocar a nadie. El de Belo Horizonte resolvió cayendo, pero sin efecto, y después la dejó entrar para pegarle con acero al borde. Mohamed hizo piernas, pero no llegó. Al regreso de los comerciales, el de Maceió hizo magia, con un sombrerito a la David Copperfield, pero la de Gajos impactó en el color blanco antes de coquetear con el transversal y salir. El balón de oro del torneo tocó la flauta, pero se equivocó en la última nota. Después Diego Alves se dejó ir al cortar, pero evitó problemas. Un desaparecido Gabigol dijo presente con su intento arriba del horizontal. Y posteriormente el cancerbero cacheteó el fogonazo con promesa de gol. Beto se la encontró solo y su alma, pero ni él esperaba. Y controló nefasto, aunque estaba en fuera de lugar. El ex del Chelsea sacó fuego elevado. Y después Barbosa regaló chilena, negada por su compatriota. Más tarde el abanderado silenció el primer canto tras posición adelantada. Y luego un obús del 66 fue a parar a los de cocina. La mano estirada al señor fantástico se lo quitó a Henderson, que pudo hacer el pepino de su vida. Rafinha derribó a Mané y el árbitro amagó con sancionar, aunque finalmente se retractó gracias al VAR. Fue el senegalés quien abrió las cosas en la prórroga tras servir perfecto para su 9, que no se volvió loco, limpió el campo y ahora sí sacudió las de hilo para presumir el músculo y los tatuajes. Diego se tuvo que poner la capa y los reclamos le ayudaron al central tras una supuesta mano que pudo ser pena máxima, pero no se sancionó. El 9 Albo no dirigió correctamente la del empate y después el de Greña Pintada volvió a intervenir para mantener las esperanzas, que se fueron a Saturno con la horrenda definición de Lincoln, enfureciendo a las damas en la grada y dejando estupefactos a los caballeros. Las acciones culminaron y el mundialito fue rojo por primera vez, mientras que la corona volvió a la cabeza de la reina tras lo logrado tiempo atrás por el Manchester United, único británico hasta ese momento en conseguir el trofeo. Y el Liverpool es el campeón del Mundial de Clubes 2019. Y con estas imágenes nos despedimos. Felicidades a la afición Red. Para 2020 el torneo se tuvo que recorrer,
motivo de la pandemia, por lo que la nueva fecha quedó definida del 1 al 11 de febrero del año siguiente. Eso también permitió darle tiempo a CONCACAF, CONMEBOL y a la AFC de encontrar a sus representantes. 17 ediciones tardaron, pero finalmente Norteamérica logró colar a un representante en la final y unirse a la lista de hazañas cuando Tigres accedió a la instancia definitiva, en donde se enfrentó al Bayern Múnich. Los teutones llegaron a Qatar luego de alzar la Champions, en donde se incluyó una goleada de 7-1 al Chelsea y otra masacre de 8-2 contra el Barcelona. Tigres, por su parte, llegó al torneo tras remontar a la LAFC y cobrar una deuda pendiente desde hace tiempo con su hinchada, la de ganar un torneo internacional. El resto de los competidores fueron Palmeiras, tras derrotar por la mínima a Santos, Ulsan, que venció 2-1 a Persépolis, Al Ahly, tras doblegar a también egipcio Zamalek, y el Aldo Jail, monarca local, con solo un punto más que Al Rayyan. Auckland City se tuvo que retirar debido a las medidas de cuarentena, así que por primera vez en casi 15 ediciones hubo solamente 6 equipos inmiscuidos. El camino de los bávaros comenzó frente al Al Ahly el 8 de febrero. Los dirigidos por Flick saltaron con figuras como Pavard, Davies, Kimmich y Lewandowski en su envidiable alineación frente a los africanos. El Chenawi se deslizó para quedarse la redonda. Gnabry dio un aviso serio tras ganar el salto entre dos rojos y después Coman malabarió en el área sin resolver. Un balón en el rectángulo fue la llave cuando el francés llegó a zona caliente y con un tiro centro hizo cruzar la bocha por todo el lugar hasta los pies del 7, que tocó atrás con el mejor delantero del momento para abrir el baúl. Los egipcios respondieron de cabeza, pero el azul se la quedó sin contratiempos. Luego la triangulación germana puso a Marc Roca con ventaja, mas el español cruzó demasiado su intentón. Ser soltó el fogón que contuvo el cancerbero y después el dúo fantástico hizo de las suyas para romper al cuadro bajo. No obstante, la intervención correcta del portero hizo fallar a Tito. El nacional ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Después de quitarle una volea a Kimmich, apareció la figura del lateral canadiense más famoso del mundo, que hizo viento con su disparo. El de apellido con estirpe futbolística soltó cabezazo y obligó al brinco. Kingsley caracoleó, pero su toque fue directo al capitán. Y luego el anotador del mejor gol de 2018 mandó un intento quemante que casi incendia los tres palos cuando el pie defensivo despejó al lado erróneo. Choupo-Moting le impregnó los rizos, pero la mandó en medio. Tolisso tocó el timbre muy de lejos. Luego Sané y Alaba la estrellaron en los rivales. Y después el 10 le mandó un regalo a su killer, que se encargó de desenvolverlo para duplicar sus números y firmar el siguiente juego ante sus rivales concacafianos. El cuadro del norte de México contaba en su delantera con André Pierre Guignac, internacional francés que cargó con los suyos al anotar 3 goles, responsables de eliminar a Ulsan Hyundai y Palmeiras. Fue él quien colgó el primer aviso con un testarazo que cacheteó a Zule. Después el cohete le tiró un avioncito de papel a Nahuel. Y luego Lewandowski rebanó como en cremería cuando le quiso dar de izquierda. Cocolizo le filtró a Julián Quiñones, pero la muralla desplomó su 1.94 de estatura para ganar en la salida. Los bávaros celebraron cuando Kimmich la puso en el rincón, pero ante los reclamos el uruguayo Stojic fue a mirar al VAR y anuló la acción por un fuera de juego, donde el artillero polaco no la tocó, pero sí irrumpió en la visibilidad del arquero. El rey probó nuevamente la figura del argentino, que estuvo a la altura. Y Sané dañó la horquilla con un fierrazo que se convirtió en la opción más clara. El de Gelsenkirchen salió a despejar muy lejos de su cabaña. Y el bómboro le dejó un recuerdito que no pasó a mayores y acabó con un abrazo entre ambos genios. Pavard hizo el del gane al empujar un rebote que en primera instancia fue anulado por fuera de juego, aunque finalmente sí fue al tanteador y desató los reclamos del patón al asegurar que Lewandowski metió la mano. El central mantuvo la molestia al no decretar penal tras una mano de quien hizo la diana. Tolisso y Alaba coquetearon con el segundo, que también pudo llegar de no ser por la palma de Guzmán y el vertical. Charlie peinó un acrobático hombre de hielo que casi congela el suelo catarí, aunque el mayor frío lo provocó Salcedo, que hubiera marcado en propia puerta de no ser por la carrera del número 1. El rosarino fue un espectáculo ante los trayazos, recostó para conservar las posibilidades de empatar y subió al área para buscar el milagro, que no llegó, por lo que el Bayern Múnich se unió al Barcelona como los únicos ganadores de un sextete. Y ahí está el momento, son los campeones del mundo, el Bayern de Múnich. ...2021 estaba pensado originalmente para ser la primera edición de un torneo ampliado que pudiera albergar a 24 equipos entre junio y julio. Sin embargo, la situación sanitaria obligó a mantener el antiguo formato por facilidad de tiempo. Aunque primero se consideró a China y después a Japón, Emiratos Árabes fue elegido como sede, concretamente en la ciudad de Abu Dhabi. Chelsea cobraría su revancha luego de alzar el trofeo europeo al vencer al mismísimo Manchester City. También acudió el Verdão por parte de la CONMEBOL,
Tras repetir el título de Libertadores, esta vez al doblegar 2-1 a Flamengo, Monterrey echó a la América de Solari y se agenció su pase. Al Hilal le pegó 2-0 a Pohan Steelers. Al Ahly derrotó 3-0 a Kaiser Chiefs. Y Al Jazeera fue representante local tras alzarse con la Liga del Golfo. Para sorpresa de nadie, el Oakland City fue el elegido por la UFC debido a que todavía no estaba disputando el torneo de dicha confederación. Sin embargo, las restricciones de viaje en Nueva Zelanda obligaron a elegir un sustituto, que fue el Pirae de Tahití. El equipo londinense debutó el 9 de febrero ante el Al Hilal, que le propinó un durísimo 6-1 al Jazeera en los cuartos de final. Siyech tocó el timbre rival y acabó con las manos en el rostro. Romelu Lukaku se topó con Abdullah, que fue su peor pesadilla al quitarle otras tres oportunidades manifiestas. El Capi Azpilicueta no dio dirección con la cabeza y después el camino se despejó gracias al pecho rival, que se la mató a Lukaku para meterle agujetas en zona caliente. Dausari se animó a disparar y en la grada le aplaudieron. Havertz se metió hasta la cocina antes de impactar al palo y el mago sacudió su varita para transformar al portero rival en avión. Kepa le sacó con el pie a Marega y después revoloteó para sacar una que iba sí o sí a las redes. Mateus Pereira levantó a todo el mundo, eso sufrió a los europeos, que se veían rebasados, pero no cambiaron la propuesta que les trajo Gloria, por lo que mediante su solidez defensiva contuvieron al rival y consiguieron el pase a la definición por el título frente al Palmeiras. El bicampeón sudamericano corrigió una mala exhibición del año anterior, donde cayeron ante CONCACAF, y en su nueva aventura le pasaron por encima 2-0 al Al Ahly para llegar a la cita contra los de Tuchel, que saltaron a la cancha con Mendy, Rudiger, Silva, Christensen, Hudson Odoi, Kanté, Kovacic, Azpilicueta, Mount, Lukaku y Havertz. Un equipazo. Las acciones estuvieron marcadas por intentos de ambos cuadros, que estuvieron muy lejos de inquietar, hasta que los brasileños colgaron un zapatazo y Mendy se lanzó para la postal. Kai quiso hacer lo mismo. Dudu la controló horripilante para definir aún peor ante el desconcierto de los fans, y el tanque aprovechó el juego de pinball para molestar con un buen recurso. Pulisic levantó su libre directo a las bufandas. Weverton cortó un centro con pinta de amenaza, y tanto Ronnie como Rudiger hicieron patadas de 3 puntos. El gigante de Amberes ganó con la cabeza y abrió para los de la Premier, que todavía tenían camino por recorrer, y lo alargaron tras provocar un penal que Veiga utilizó para engañar al arquero y poner las tablas. Una buena triangulación acabó en el supuesto heredero de Donovan, que mandó muy abierto y no pudo evitar el tiempo suplementario, donde Timo Werner y el canterano de Leverkusen aparecieron sin mucha puntería. No obstante, cuando los penales parecían inminentes, Christopher Witt nos quitó la parte más emocionante del fútbol, al pitar una mano inocente que el juvenil alemán canjeó por el trofeo, para unirse así a los Red Devils y el Liverpool, como los únicos tres ingleses en lograr el campeonato mundial bajo este formato. Y lo levanta César Azpilicueta. Chelsea Mario Reimers es campeón, campeón del mundo. Debido a las dificultades en el calendario por la Copa del Mundo celebrada en Qatar, el certamen de clubes para 2022 se llevó a cabo en febrero del año siguiente, aunque por mucho tiempo existió la posibilidad de que no se realizara. Los asistentes fueron el Flamengo de Brasil, que alzó la Libertadores ante el Paranaense, Seattle Sounders tras romper el dominio mexicano al doblegar 5-2 a los Pumas, y adivinaste, Auckland City, que aplastó 3-0 al Venus de la Polinesia. En África, Wydad Casablanca derrotó 2-0 al Al Ahly, que también acudió debido a la regla que prohíbe a dos equipos del mismo país, por lo que esta vez nuevo campeón del torneo local. Al Hilal repitió su presencia como monarca vigente debido a que la Federación Asiática no terminaría a tiempo su torneo, mientras que por Europa regresó el Real Madrid con la misión de buscar la quinta que encontró al final de este certamen. Con nuevos elementos como Militao, Alaba, Ferland Mendy y el Pajarito Valverde, los blancos comenzaron su camino al título contra el equipo egipcio, que le pegó 3-0 a los Navy Blues y acabó rápidamente con la aventura estadounidense al ganar por la mínima. Rudiger se levantó del pasto para dar el primer aviso. Sheriff mostró su placa con la bota izquierda. Rodrigo se plantó en la entrada de la caja, pero la tiró a un lado. El 24 le dejó ir a testa por arriba, y luego Vini estuvo impreciso en lo que parecía ser el primer tanto. El de San Gonzalo sacó su yogo bonito, mismo que parece posicionarlo por encima de Neymar, y tras bailotear estuvo muy cerca del festejo, pero tiró la lámina. Shahad no se quiso quedar atrás, bailoteó Camavinga e impactó violento, aunque Lunin resolvió la situación atinadamente. El error en zona baja de los egipcios fue lo que abrió las fauces del gol, cuando el canterano del Flamengo aprovechó un pésimo fildeo para enfilarse solo y ponerle vaselina. Federico hizo otro cántico de gol tras un rebote del cancerbero, quien aguantó en primera instancia a Rodrigo, pero no pudo hacer más para salvar su meta.
El arquero bailó breakdance después de resolver en la salida. Y Malou le dio vida a los Diablos Rojos con un penal bien ejecutado. Los egipcios tardaron bastante en sacudirse el pánico escénico, pero la anotación los animó a buscar el empate, que casi llega de no ser por la falla grosera de Afsha y un lance del ucraniano, que aprovechó bien los minutos de actividad. A nada del final, el nazareno se ayudó del VAR para juzgar la caída del extremo madridista y decretar otra pena máxima, que Modric desperdició al anunciar demasiado. Esto solo agitó el avispero. Ceballos y Lex del Santos se asociaron para construir una pared que bien pudo ser una maravilla arquitectónica y se convirtió en el tercer gol. Por último llegó Sergio Arribas, que tuvo un debut de ensueño en la competencia, pues tan solo 28 segundos después de ingresar se encontró con el balón en la figura geométrica para grabar su nombre en la historia de la justa. La final se vivió en Rabat, donde Anthony Taylor dirigió las acciones frente a casi 45.000 espectadores. Ahí el Madrid se vio las caras contra Al Hilal, que eliminó a los anfitriones en penales y mandó al Urubu de vuelta a casa, con todo y Arturo Vidal, que amenazaba con vencer a la Casa Blanca. El 20 no tardó mucho en hacerse presente desde su sector favorito, donde recibió con ventaja y resolvió de cañito. Los árabes respondieron con un derechazo a centímetros, pero la pegada merengue es brutal, y el halcón atrapó presa tras llenarse de balón en el aire para encontrar el segundo con un desvío. Marega aprovechó un latigazo para regresar a su escuadra a la vida. El de Mali sacudió la de cuadros y estuvo a nada de hacer otro similar, pero se pasó de galleta. El gato le metió las espuelas al balón, que no quiso entrar, y después el maestro hizo recostar al guardameta antes de ir al refresco. Los anaqueles del fútbol deberán guardar bajo llave el hermoso pase de tres dedos, cortesía del MVP en el torneo, que rompió las líneas para que Karim tranquilizara las aguas. Carvajal despachó a Federico, que llegó puntual a la cita, para después abrazar a su asistidor. 5 minutos después, Vieto despertó a los suyos, que corrieron a sacar el balón del fondo, tras obtener el segundo. Vaya feria de goles, que se vivía en Rabat. El brasileño siguió dando exhibición de ese talento caracolero, rescatado por la figura de su entrenador. Le puso sotana a un rival, y cuando se reencontró con el esférico en la misma jugada, no dudó en hacer el quinto. Para pegarle de primera, cambiarla de poste y marcar su tercer gol en el torneo, segundo aquí. Que después mandó para arriba sus chances de hacer el hat-trick. Luciano regaló una bellísima anotación donde pisó el esférico con frialdad antes de darse vuelta y conseguir un resultado más decoroso. Mayor dramatismo se pudo haber vivido, de no ser por la falla de Marega ante el arco abierto, algo que lamentó Ramón Díaz. Finalmente sonó la ocarina, con lo que llegó el penta para la Casa Blanca, máxima ganadora indiscutible de esta competencia, que se vivió por última vez bajo el formato actual. Y es que si bien durante el nuevo milenio hemos vivido emociones gratas en el Mundial de Clubes, la realidad es que el torneo no es competitivo y otorga muchas ventajas para los equipos de Europa principalmente, razón por la cual se han buscado nuevas maneras de volver atractiva. En 2017 fue la FIFA quien sugirió ampliar el número de competidores a 32 y disputarla cada 4 años, algo que se redujo a 24, con la idea de celebrarse en China durante 2021 y sustituir la Copa Confederaciones, ahora extinta. Los participantes serán los ganadores de la Champions Europa League, además de 6 sudamericanos, 1 de Oceanía y 3 asiáticos, norteamericanos y africanos. No obstante, la maldita pandemia obligó a posponer los planes y rediseñarlos, por lo que se retomó la idea de jugar con 32 escuadras, algo que fue confirmado por el ente rector el 16 de diciembre de 2022, aunque sin sede concreta, por lo que habrá que esperar a ver si se convierte en una realidad y así podamos conocer a las próximas leyendas del fútbol mundial. ¿Cuál es tu formato favorito para el torneo? ¿Consideras que el dominio europeo terminará pronto o habrá que esperar mucho para ver reinar a otra confederación? ¿Cuál de todas las ediciones y campeones se quedará para siempre en tu memoria? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo en tu grupo de WhatsApp de amigos futboleros. Seguro les va a gustar. Y si no estás suscrito, anímate a hacerlo, pues pronto subiremos videos con más frecuencia y poco a poco iremos contando las historias de todas las leyendas del fútbol mundial.